buenos días a todos los que nos acompañan en los 75 años, a la celebración de los 65 años de la creación de la FAO. También son los 75 años de la creación de Naciones Unidas. La región siempre ha sido una participante muy activa en todas las funciones de organizaciones internacionales, de trabajo multilateral. En el año 1905, cuando se creó el Instituto Internacional de Agricultura, que es el predecesor de la FAO, alrededor de 13 de los 40 países eran de la región. Después la región tuvo su propia reunión de Panamericana de Agricultura en el 30. En el 43 fue la reunión de Hot Springs, donde se inició lo de la FAO, y siempre la región estuvo presente, y además en la firma de la FAO. 13 de los 40 países que firmaron la FAO en el 45 son de la región. O sea, la región siempre ha estado participando en toda esta creación de organismos internacionales. Creo que en el contexto de la pandemia, en la cual en este momento 6 de los 10 países más afectados están en la región y 9 de los 20 países más afectados están en la región, es muy importante poder trabajar conjuntamente y poder fortalecer todos los mecanismos de coordinación y de trabajo multilateral internacional. En ese contexto es que estamos en este panel sobre temas de macroeconomía y temas alimentarios. Va a tener tres partes. Una va a ser la presentación de los panelistas, que ahora los voy a presentar. Después va a haber una serie de consultas en un formulario que se les va a hacer llegar a los panelistas, a los que están en sala en consulta, y también a los que pueden estar participando por YouTube a través de el chat. Y finalmente, con esa consulta, con ese formulario, vamos a tener una conversación entre todos los que estamos presentes, panelistas, el grupo de unas 15, 20 personas que nos acompañan como especialistas y van a dar su opinión también. Y también pues, estamos muy interesados en recoger la opinión de los que están participando vía otros medios. Y después, finalmente, con eso habrá algunas conclusiones que serán presentadas el día siguiente, mañana, en el panel general de cierre de esta conferencia, y habrá un documento de cierre sobre los temas macroeconómicos y el sector. Closing document about these macroeconomic aspects. Entonces, sin más, los So, without presento a los colegas. Tenemos el enorme gusto. Los voy a presentar en el orden en que van a hacer la presentación. Alejandro Izquierdo, el BID, es especialista técnico principal. Estuvo a cargo como economista jefe del BID. Ha tenido una larga trayectoria dentro del BID. Él nos va a hacer la presentación general de la región en temas de macro. Después tengo el gusto de también presentarlo a Marlon Tabora, que es el vicepresidente de Finanzas y Administración del BID, interino y asesor principal de la presidencia del BID. Una larga trayectoria también en su país como presidente del Banco Central, coordinador del área económica, embajador, director ejecutivo en el BID y en el y miembro de la junta directiva del Fondo Monetario, representando a su país. Marlon nos va a hablar sobre la experiencia de Honduras previa, durante y algunas perspectivas post pandemia. Después también tengo el gusto de presentarlo a Carlos Furche, ex ministro de Agricultura de Chile, ex negociador principal de su país en temas de comercio. También una larga trayectoria dentro de Chile y fuera de Chile, donde ha sido consultor, ha sido funcionario de la FAO en Roma, y ha sido consultor de toda una serie de organismos internacionales. Y finalmente a Marco Sánchez de la FAO, que es el director alterno de la División de Desarrollo Económico Agropecuario de la FAO. Carlos Furche, perdón, me olvidé de decir, va a hablar sobre Chile, la experiencia de Chile, y Marcos nos va a hablar
sobre análisis de inversión en el caso de un país específico que es Nicaragua. Sin más, entonces le paso la palabra a Alejandro, que nos va a dar entonces la presentación, el marco general. Bueno, primero que nada, quiero asegurarme que pueden ver la presentación. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Eugenio. Es un gusto estar acá en este panel de la FAO en este aniversario tan especial. Lo que quiero presentarles hoy es trabajo que hemos hecho en el banco, que es parte de una trilogía donde tratamos de ayudar a la región, dándole una estrategia de confinamiento primero, una estrategia de salida del confinamiento después, y la que les voy a presentar hoy, que es la estrategia de recuperación y crecimiento económico. Esto es trabajo que hemos hecho con una larga lista de colegas y que tienen disponible en internet para leerlo por completo. Bueno, tengo poco tiempo, así que voy a ser muy conciso. El punto de partida que les quiero dar sobre esta estrategia que nosotros proponemos de recuperación y crecimiento es que ya antes de entrar a la crisis pandémica, América Latina tenía varios problemas, ¿no? Y esta crisis pandémica generó una crisis económica cuyos efectos vamos a sentir bastante después, ¿no?, de que ya la pandemia haya terminado. Algunas secuelas van a ser parecidas, pero quizás peores y más profundas que otras crisis anteriores, y por esto me refiero a que es una crisis global, que nos encontraremos con mayor pobreza, mayor informalidad y desigualdad, habrá empresas quebradas, mayor deuda, fragilidad fiscal y sectores financieros complicados, ¿no? O sea que esa, bueno, comparte varios temas comunes con otras crisis, pero además van a aparecer otras distintas. Por ejemplo, vamos a tener problemas, ya tenemos problemas de deserción disparada en alumnos y atrasos en los programas, y un contexto global más complicado donde el riesgo sanitario va a ser continuo, va a haber cadenas de suministro rotas, va a haber presiones más a la localización que a la globalización y problemas de financiamiento. Entonces, ¿cómo nos encontrábamos antes de la crisis económicamente, bueno, y socialmente? Ya había retos profundos que la región estaba enfrentando. Empiezo por contarles que la falta de convergencia, ¿no?, con el mundo desarrollado, aquí ya llevando casi 60 años tratando de converger con los Estados Unidos. Acá lo que les muestro es el PIB per cápita de cada una de las regiones que marqué aquí, relativo al PIB per cápita de Estados Unidos, y América Latina es la línea roja. Lo que pueden ver es que desde los 60 se está en torno al 20%, y bueno, a pesar de un pequeño esfuerzo en los 2000 con el boom de commodities, estamos bastante estancados en ese sentido, cosa que es distinta de lo que uno ve en el Asia emergente, por ejemplo, que es la línea verde que ha venido convergiendo rápidamente, y otro tanto el resto del mundo desarrollado. O sea que esto es importante porque nos da un punto de partida con menor ingreso y menor capacidad de hacer políticas, ¿no? El segundo punto que quería comentar como punto de partida es la alta desigualdad. Si bien la región aquí vino haciendo esfuerzos y tuvo logros, ¿no?, de bajar la desigualdad medida como el coeficiente de Gini, otra vez la línea roja, vemos que sí hemos ido bajando la desigualdad, pero todavía seguimos a los niveles de África subsahariana, ¿no? O sea que teníamos un problema de base, y acuérdense que brotaban tensiones sociales en los meses anteriores a la crisis, y ahora mucho más con el aumento de la desigualdad, con algunos puntos que les voy a mostrar más adelante. El tercer punto que quiero destacar aquí en términos de las condiciones de partida es que tenemos restricciones fiscales importantes. A diferencia de la crisis del 2008-2009, cuando estábamos con las cuentas fiscales básicamente balanceadas y niveles de deuda en orden del 40%, ahora la región arrancó con un déficit de 4 puntos del producto y una deuda que llegó a 60% del producto, más o menos en promedio. Y esto lo planteo porque fíjense, interesante cómo los niveles de deuda iniciales... Alejandro, sí. Un segundo, Eugenio, discúlpame un segundo, hay un problema en la transmisión de YouTube. Les pido poner pausa en la presentación para que podamos resolverlo. Les aviso en 2 minutos cuando podamos retomar. Gracias.
Gracias, solo un segundo. Están resolviendo el problema de transmisión. Les aviso inmediatamente cuando esté resuelto para que retomemos. Gracias. Rodrigo, ¿eso significa que la primera parte tampoco salió? No, si la primera parte salió, Eugenio, lo que pasa es que había un problema con la traducción, entonces la están resolviendo para que podamos retomar. Ok. Un segundo. Si no, Rodrigo, como casi todo es, la audiencia mayor tiene que ser de habla española, de repente podemos seguir sin... Sí, Eugenio, lo que pasa es que la transmisión estaba siendo traducida al inglés, entonces no se estaba escuchando en español. Ah, se estaba superponiendo a la traducción. Claro, están resolviendo ese problema. Superponiendo al lenguaje. Exactamente. Okay. Ya estamos en eso. Un segundo. ¿Eso estaba pasando, Rodrigo, en todos los paneles o no está pasando solamente a nuestro panel? Estaba pasando solamente en nuestro panel, hasta donde entiendo. Ok, Eugenio, ya estamos al aire nuevamente.
disculpen la intromisión. Por favor, podemos continuar con la presentación. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, la región está con niveles de deuda del orden del 60% del PIB ahora, mucho más que el 40% que tenía en la crisis del 2008. Y eso es importante porque vemos que los niveles iniciales de deuda condicionan mucho el tamaño de respuesta de los paquetes ante esta crisis, ¿no? Y entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo países como Perú y Chile tienen poca deuda y han podido responder con paquetes muy grandes, mientras que países como Barbados o la Argentina, que tienen niveles de deuda más altos, han respondido con paquetes más pequeños. Bueno, a ver, ahora... Ok, entonces ahora lo que quiero es presentarles ante este problema que tenemos una estrategia posible. Yo la voy a presentar en términos muy generales, seguro que la vamos a poder discutir después en más detalle y ojalá les sirva como marco para toda la parte de discusión agroalimentaria que van a tener. Entonces, yo quiero que usemos una analogía de que nos imaginemos que entramos a un túnel pandémico, ¿no? Que no sabemos cuán largo es, o sea, no sabemos cuándo vamos a poder convivir con el virus o tendremos una vacuna, y no sabemos cómo va a ser el mundo a la salida, pero sí tenemos la certeza que vamos a ser más pobres, más desiguales y más endeudados, con lo cual nosotros pensamos que volver al punto de partida no es una opción y la región va a tener que encontrar maneras de crecer más. Si no, nos van a acechar los fantasmas del default, van a crecer las tensiones sociales y eso es una mala receta. Entonces, como les decía, en esta analogía, imaginemos que entramos al túnel con la pandemia, saldremos cuando encontremos la vacuna. Y en ese túnel nosotros proponemos dos tipos de medidas para hacer adentro del túnel. Las primeras son las de limitación de pérdidas, que son las que están haciendo los países en este momento. No me voy a detener mucho en ellas. No, yo creo que además tenemos que aprovechar todavía cuando entramos al túnel para pensar reformas que nos hagan crecer más a la salida. Si no, como les decía, vamos a tener problemas. A la salida del túnel, tendremos... remediar algunas cosas. Tunnel, que no bien, pero también continuar apoyando well, las reformas para we will have to continue to support reforms. Y lo que voy a comentarles es que hay un ciclo virtuoso que podemos establecer si podemos poner estos dos conjuntos de políticas andando a la entrada o adentro del túnel. Ya voy a contar más sobre esto, pero decir primero que lo más importante es atender la salud y la preservación, ¿no? Preservación tanto de firmas como de hogares y de empleos. Y también hacer mejor uso de las políticas sanitarias porque creemos que es el mejor estímulo económico, dado que si bajamos los riesgos y el miedo a la infección, entonces podremos evitar el freno que tiene la economía en este momento. En términos de preservación económica, les doy dos ejemplos que nos preocuparon fuertemente. Uno tiene que ver con una encuesta que hicimos en el banco a la mayoría de los países de la región, donde preguntamos a la gente si había perdido su empleo o no. Y acá lo importante a tener en cuenta es que el quintil más pobre de la población, prácticamente el 70% perdió su empleo, contra el quintil más rico, que fue solo el 20%. Y esto ya entonces ahonda los problemas de desigualdad, con lo cual tenemos que limitar estas pérdidas de ingresos de hogares pobres e informales. Y después otro tanto con las empresas que han tenido, por ejemplo, a partir de una encuesta de Argentina de empresas privadas, donde el 72% de las firmas anunciaron caídas en las ventas mayores al 60% y están con problemas en el mercado de crédito, y aquí lo que queremos es evitar la destrucción del tejido productivo y del capital humano. Y también la preservación incluye la estabilidad fiscal. Como les decía, nosotros empezamos con niveles de deuda de entre 57 y 60%, según incluyamos a Venezuela o no, y con la caída fuerte de ingresos del orden del 26%, los últimos números que tenemos, y el aumento del paquete promedio por gastos de casi 4 puntos, eso nos podría llevar rápidamente la deuda en un par de años entre 76 y 79% del PIB,
lo cual nos habla de la importancia de preservar esta estabilidad fiscal y que va a ser un desafío. Esto va a guiar en parte las políticas que voy a comentarles después. Además de las políticas de preservación, y acá es donde nosotros hacemos la diferencia, lo que empujamos es la idea de construir un nuevo contrato social que sea básicamente una serie de reformas institucionales y de política pública que, por un lado, aumenten las oportunidades, al mismo tiempo mejoren la cobertura social y generen más crecimiento inclusivo a largo plazo. ¿Cuál es el círculo virtuoso que les comentaba recién? Por supuesto que en la medida que hagamos buenas políticas de preservación, vamos a conservar el capital humano e intangible que tienen las firmas, y esto va a hacer que la recuperación económica sea más rápida a la salida del túnel. Pero además, si podemos hacer anuncios creíbles dentro del túnel de políticas de crecimiento inclusivo que se van a seguir al salir, eso va a traer mayores opciones de financiamiento ahora, ¿no? O sea, un futuro mejor me abre más los mercados de crédito hoy, me da más recursos para hacer mejor la política de preservación, y ahí pueden ver el círculo virtuoso que se puede generar. Pero es muy importante que hagamos además estas políticas de crecimiento inclusivo. Y acá el gran actor para hacer todo esto es el sector público, pero le estamos exigiendo mucho al sector público porque queremos tener gobiernos ágiles, ¿no? Que tengan la capacidad, ante estas restricciones fiscales, primero de reorientar masivamente el gasto hacia el sector de salud y limitando las pérdidas dentro del túnel, pero inmediatamente, una vez que tengamos controlada la pandemia, hacer políticas de estímulo y crecimiento equitativo fuera del túnel. O sea que acá va a haber que hacer reasignaciones masivas de gasto y no estamos acostumbrados en la región a tener esa flexibilidad en el gasto público. Por supuesto que además vamos a tener que generar espacio fiscal para las políticas pro crecimiento que les estaba proponiendo, tanto en el gasto como en la recaudación y en los procesos. Y acá, en un informe que hicimos hace un par de años en el Banco sobre gasto público, identificamos ineficiencias de más de 4 puntos del PIB que podrían servir para generar este espacio fiscal. Bueno, ¿cuáles son las condiciones y opciones para el éxito de esta estrategia? Entonces, primero, como les decía, están las políticas de limitación de pérdidas. Acá no me voy a detener mucho porque es lo que ya se está haciendo, pero básicamente estamos hablando de, una vez que hayamos fortalecido el sector de salud, que ya estamos allí en la mayoría de los países, es conservar el capital intangible de los trabajadores y las firmas, evitar el abandono escolar y el cierre de escuelas y evitar el colapso de los servicios públicos que han tenido caídas en el uso de casi el 80% en algunos casos, ¿no? Aquí yo listo una serie de medidas que no tengo tiempo para destacar ahora, pero que ustedes las pueden ver después más tarde en la presentación o en el informe. Una vez que ya la parte de preservación está encaminada, hay que pasar a la etapa de crecimiento, y dentro de las políticas pro crecimiento, nosotros creemos que hay algunas que por su naturaleza pueden generar un impulso más rápido en la recuperación, y por eso voy a insistir tanto en la inversión pública como en la inversión privada. Una característica común en las crisis financieras anteriores es que la inversión cayó en promedio un 35% y 2 años después solo un tercio de esa brecha se cierra espontáneamente. Por eso creemos que hay que empujar mucho este tema. La inversión pública, el trabajo que hemos hecho en el banco, muestra que tiene el multiplicador más alto, ¿no? De gasto, de casi 2, o sea que por cada peso que gasto en infraestructura puedo llegar a tener hasta 2 pesos de producto, y ojalá sea esto con un énfasis en infraestructura sostenible y digital. Por otro lado, hay que fomentar la inversión privada, otra vez una serie de medidas que podemos discutir más tarde, pero creo que esto es la base para generar esa chispa de impulso al crecimiento. Y después, como les decía, tenemos que, no sé, de alguna manera refundar el contrato social con políticas para mayores oportunidades, y para esto me refiero a desarmar la trama de regulaciones y políticas tributarias que impiden la creación de empresas productivas y de empleos productivos, ¿no? Pero estas oportunidades no tienen que ir solas, sino que también tenemos que pensar en
el acompañamiento con políticas sociales que además mejoren la equidad. A mí me gusta decir que aquí necesitamos dos para bailar el tango, ¿no? O sea, por un lado damos más flexibilidad, más competencia, pero por el otro lado queremos dar más cobertura. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una reforma laboral, quiero además tener cobertura de seguro de desempleo, por ejemplo, que nos dé un seguro contra este shock que estamos teniendo ahora. Entonces aquí pueden ver, esa es la idea, y las políticas de mayor equidad, pensar en repensar las transferencias para que lleguen a los sectores vulnerables, y además darle más servicios y de más calidad a los grupos de menores recursos. Bueno, eso es la parte general, y además voy a hacer énfasis muy rápido en opciones de reforma. Acá esto no es que hay que hacerlas todas, sino que cada país tiene que elegir aquellas que, donde les apriete más el zapato de alguna manera, y me refiero a políticas que bajen el costo de crear empleo productivo, ¿no? Como ustedes saben, la informalidad afecta a uno de cada dos trabajadores en América Latina, entonces acá el tema es cómo eliminar brechas entre empleos formales e informales. Acá podemos pensar políticas de contrato de emergencia para los nuevos contratados, después bajar los costos de crear empresas y bajar los costos del capital. Otra vez, por tiempo no voy a entrar en detalles, los discutimos después. Y dentro de las y después también pensar políticas sectoriales para mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la infraestructura y apuntalar el comercio exterior. Este último punto sí lo voy a resaltar un poco más. Tenemos que aprovechar idealmente oportunidades de nearshoring, aunque nos va a costar esto porque tenemos relativamente baja productividad en la región. Reducir los costos regulatorios de la logística, ¿no? Porque no podemos hacer estas mejoras en un vacío que no genere procesos eficientes para el comercio exterior. Apalancar acuerdos preferenciales con los Estados Unidos y Canadá, y también, sobre todo, expandir la integración intrarregional si queremos que estas cadenas de valor funcionen bien en la región. Entonces, estos son solo ejemplos, pero ojalá que si logramos implementar esta estrategia, cuando miremos 15 años adelante para atrás, en vez de encontrar ese patrón de ausencia de convergencia de la región, nos encontremos con un patrón parecido a este otro, donde sí empecemos efectivamente el catch-up con el resto del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos a la parte de presentación con Marlon, que va a ser más una conversación. Me interesaba mucho que Marlon nos pudiera contar en el periodo prepandemia, ¿no? Como coordinador del área económica, presidente del Banco Central. Si uno mira los números de Honduras, llama la atención que en el 2013 tenían casi 6 puntos de déficit del PBI, ahora antes de la pandemia estaba alrededor de superávit prácticamente. Y esto había hecho con una cosa bastante balanceada de gastos y de impuestos, pero lo más interesante es que este ordenamiento fiscal, si se quiere, no bajó el crecimiento, al contrario, pasó de 0,4 previamente a alrededor de 1,9 en el periodo posterior, y la pobreza medida 3,2 pasó de 33,5 a 30,6. Entonces, Marlon, tú como coordinador del área económica que logró esto tan especial, si nos pudieras dar tu visión, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es la parte técnica, si se quiere, pero también la parte de política, de política para haber podido lograr esto? Gracias, Eugenio. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Eugenio, por la invitación. Es un privilegio poder compartir contigo y con el resto de colegas en este panel en un tema tan relevante, especialmente en este contexto de la pandemia y en el caso particular de Centroamérica, especialmente en la región del Triángulo Norte, incluyendo Nicaragua, ahora que recién está pasando el huracán y tormenta tropical Leta, que va a tener un impacto adicional a los que ya había mencionado Alejandro en la presentación anterior.
En el caso particular de Honduras, como tú bien mencionas, en el año 2013, después del ciclo político y algunas situaciones que se presentaron en ese año, el déficit fiscal de Honduras llegó a casi 7.9% del PIB, si lo vemos en términos del sector público no financiero y de la administración central. Y obviamente eso nos obligaba a tomar decisiones importantes. Y ahí voy a probablemente usar varios de los elementos de la estrategia que propone Alejandro, que en el caso de nosotros funcionaron, yo diría, de manera bastante efectiva, por algunas razones que voy a mencionar ahorita en esta plática. Y yo creo que tal vez el primer mensaje que yo quisiera dar es que debe haber un liderazgo por diseño. Muchas veces el problema de los países es que ante las situaciones de crisis empezamos a reaccionar más que a respirar profundo y a tomar un poco de calma y repensar qué es exactamente lo que queremos hacer. Y en ese sentido, creo que el mensaje que nos transmitía Alejandro de aprovechar la estancia en el túnel pandémico para pensar medidas que nos permitan salir adelante una vez que salgamos del túnel, creo que es importante. En el caso de nosotros, teníamos un túnel no pandémico en aquel entonces, pero sí con una problemática fiscal bastante grande. Y lo que decidimos fue hacer una reforma fiscal. Para algunos pudiese ser tradicional y obviamente tiene sus lados o sus implicaciones que no necesariamente son del todo positivas, pero decidimos incrementar el IVA en 3% en adición a otras medidas fiscales para poder hacerle frente al desbalance macroeconómico que existía en ese momento, pero con una particularidad, y es que parte del compromiso que nosotros como equipo económico asumimos era que ese 3% de incremento al IVA nos iba a servir para poder financiar programas sociales. Y ahí, en línea con lo que mencionaba también Alejandro, identificamos cuáles eran los sectores que tenían un multiplicador más importante, no solamente para facilitar y seguir atendiendo toda la problemática social, pero también para ir impulsando el crecimiento. Y encontramos tres sectores que son muy comunes en nuestras regiones y que algunos fueron mencionados en la presentación anterior. Uno es, obviamente, el sector de infraestructura. Y dentro del sector de infraestructura, en el caso particular de Honduras, identificamos que el apoyo a la construcción era un generador de empleo inmediato, tenía un multiplicador arriba de uno, y al mismo tiempo nos permitía atender una necesidad importante que era el déficit de vivienda, especialmente de vivienda social. Y para nosotros este era un elemento importante porque generalmente cuando se produce una crisis económica tan profunda como seguramente va a suceder ahora con la pandemia, en países en que en adición a los temas económicos que son comunes y que todos conocemos, hay otras condiciones como los temas de violencia, que particularmente en el caso de Centroamérica eran muy agudos en ese momento. Entonces tendía a provocar, y así sucedió de manera significativa también, los problemas migratorios, que ese es un elemento que más adelante voy a retomar, pero que no lo podemos descuidar. Y en ese sentido, el hecho de haber utilizado casi 1.2 puntos del PIB para atender las redes de protección social fue fundamental. Y la construcción fue un elemento. El segundo era el sector agrícola. Y el sector agrícola, si bien es cierto, no tenía un multiplicador tan grande, sí tenía un efecto social muy importante, especialmente porque en Honduras hay mucha agricultura de subsistencia, y se decidió crear como parte de la reforma fiscal un fondo que se conoce como FIRSA, que tenía como propósito fundamental precisamente apoyar al sector agroalimentario. Y en tercer lugar, seguir fortaleciendo las redes de protección social. Nosotros con la ayuda del Banco Interamericano, en ese entonces, tal vez tú recuerdas, Eugenio, porque tú eras miembro del board conjuntamente conmigo, nosotros empezamos a desarrollar los programas de transferencias condicionadas. Y ahí la clave para mí fueron tres elementos. El primero es la coordinación entre todos los multilaterales que participamos. En ese sentido, tanto el BID, el Banco Mundial, CABEI, el BESIE, en ese sentido,
coordinamos un solo tipo de intervención, lo cual reducía de manera significativa los costos de transacción y al mismo tiempo nos permitía garantizar la continuidad en el programa para que pudiera tener el efecto que nosotros andábamos buscando. Ese me parece que es un elemento fundamental de ese componente. El segundo es algo que yo recomiendo de manera significativa y es a lo que me refiero al liderazgo por diseño, es que todos estos programas tenían un componente importante de medición de impacto. Y esto al final, cuando se está haciendo uso de recursos públicos escasos en un contexto cuando el déficit fiscal es arriba de 7 puntos del PIB, como ustedes comprenderán, es fundamental tratar de hacer el mejor uso de los recursos y en ese sentido el tema de transparencia y rendición de cuentas resultaba fundamental. Y con la ayuda particularmente del BID de manera inicial, pero después tanto con el Banco Mundial como con el BCE, el componente de la medición de impacto resultó fundamental precisamente para poder seguir escalando y obteniendo financiamiento de acuerdo a lo que habíamos previsto para el periodo de 4 años que nosotros habíamos establecido nuestro programa económico. Y tercero, yo sé que este es un tema que en algunos países es bastante sensitivo, en el caso de nosotros fue muy importante, fue la negociación de un programa con el Fondo Monetario de largo plazo. Tuvimos un programa de 36 meses, bastante complejo, desde mi perspectiva, bastante exitoso, como voy a mencionar más adelante, porque nos permitió varios elementos que son fundamentales. El primero era generar certidumbre en cuanto a la hoja de ruta que nosotros íbamos a seguir precisamente para ir alcanzando la estabilidad macroeconómica. Nosotros definimos internamente la estabilidad macroeconómica como un derecho ciudadano, porque al final, si no son los más vulnerables los que terminan pagando la factura de una u otra forma. Y yo hago un símil que la estabilidad macroeconómica es como la salud. Pocos la valoramos hasta que no la perdemos y realmente eso es lo que estábamos nosotros visualizando y el programa con el fondo venía en esa forma a poderlo hacer. ¿Cuál fue la ventaja de este programa? Y es que este es un programa que nosotros habíamos diseñado en donde el liderazgo y el empoderamiento era de nosotros como autoridades y el fondo estaba más como acompañamiento. Y en ese sentido definimos que fuera un programa precautorio. La idea de nosotros no era recurrir al Fondo Monetario para poder obtener recursos, sino precisamente que nos sirviera como la carta de presentación para dos situaciones en particular. La primera, para poder accesar recursos, sobre todo concesionales, que es a los que tiene acceso Honduras en los multilaterales, por un lado, pero por el otro lado, en tratar de mandar un mensaje para el sector privado, porque como bien mencionaba Alejandro, la participación del sector privado es fundamental en estos procesos de recuperación. Es difícil que el Estado lo pueda hacer todo, sobre todo cuando las cuentas fiscales no lo permiten. Y en ese sentido, para nosotros, la mejora de la calificación crediticia era una de las metas más importantes y la reducción del ENVI o del riesgo país. Para ponerlo en contexto, en este periodo de 3 años, nosotros tuvimos 7 upgrades consecutivos en la calificación crediticia, considerándolo no solamente pasamos de B negativa, de perspectiva negativa, a tener ahora W negativo, perspectiva estable. O sea, si nosotros vamos viendo todo ese proceso, y el riesgo país de Honduras pasó de ser 830 basis points, que era a finales del año 2013, a cerca de 200 basis points que terminamos en noviembre de 2017, que fue cuando terminó el programa con el Fondo Monetario. Entonces, eso es una reducción significativa que permitió también al sector privado beneficiarse, porque obviamente al pasar la reforma fiscal, siempre el sector privado, especialmente en países como los nuestros, son los primeros en reaccionar en ese sentido. Y yo creo que al final fue una experiencia exitosa. Y como tú mencionabas, Eugenio, el déficit fiscal, si lo vemos en el sector público no financiero, pasó de casi menos 8 a menos 1 a partir del año 2016, anclado con una ley de responsabilidad fiscal que nosotros establecimos. Si ustedes revisan las cifras de Honduras en los últimos 3 años antes de la pandemia, 16, 17, 18, incluso 19, el déficit fiscal del sector público no financiero era menor al 1% y generamos superávit en 3 de esos 4 años
superávit primario. Y eso nos ha permitido mantener estabilidad en el nivel de endeudamiento, que obviamente se ha visto deteriorado con el tema de la pandemia. Y sin olvidar que hay otros elementos que son importantes que no podemos pasar de vista. En ese sentido, yo creo que el tema de crear institucionalidad, especialmente en sectores como el sector agrícola, es fundamental también. Y aquí lo voy a hablar desde la perspectiva de coordinador del Gabinete Económico. Un elemento que para nosotros fue fundamental en la negociación de la utilización de los recursos que se generaban con la reforma fiscal era precisamente el que la contraparte fuera creíble. Y en ese sentido, es muy importante que los ministros de Agricultura puedan entender que en la medida que se puedan presentar programas serios, programas enfocados en resultados, en donde prevalezca la profesionalización y la despolitización de los programas, que es un elemento a veces complicado en nuestros países, resulta fundamental. O sea, si nosotros tenemos que decidir conjuntamente con el presidente de la República qué sectores apoyar o no apoyar y las razones por las que se deben o no se deben apoyar, este es un elemento fundamental que muchas veces se deja de lado. Creemos que por tener una buena propuesta técnica termina ahí para convencer el proceso de asignación de los recursos. Y en el sector agrícola, precisamente por la naturaleza propia del sector, este es un elemento que es fundamental. ¿Cómo se logra eso? Y ese es parte del otro mensaje que yo quisiera dar y que esté también vinculado con lo que mencionaba Alejandro. El tema de la eficiencia, de la productividad y del impacto es fundamental. Y nosotros veíamos cómo, por ejemplo, apoyar proyectos de financiamiento de sistemas de riego era fundamental para poder incrementar la productividad del sector agrícola. Eso para nosotros fue muy importante porque fue muy fácil determinar cuál era la línea base y los resultados que esperábamos alcanzar en términos de productividad. Veíamos varios sectores productivos cómo incrementaron, varios cultivos cómo incrementaron sus niveles de productividad precisamente por esta inversión, y eso hacía muchísimo más fácil justificar el retorno que nosotros estábamos obteniendo. Por el otro lado, el tema de investigación y desarrollo resulta fundamental, y ahí creo que los multilaterales y Alejandro, que está en el área de investigación, hablamos en las semanas recientes precisamente del tema de la investigación aplicada, lo fundamental que tiene. Y el tercero es el uso de la tecnología. Cuando hablamos de los procesos de digitalización, yo creo que en el sector agrícola hay un espacio importante para incrementar la productividad mediante la utilización de la tecnología, de diferentes tipos de tecnología. No voy a entrar en el detalle, además de que no soy experto en el tema, pero sí el tema de la utilización de la tecnología para la mejora de la productividad es fundamental. Otro elemento que para nosotros fue importante como parte de este proceso de transformación fue en los temas de financiamiento. Y en los temas de financiamiento, yo quisiera destacar tres temas que para mí son importantes. El primero es el tipo de instrumento que se utiliza. Por la naturaleza propia de los riesgos asociados con el sector agrícola, muchas veces es difícil el poder obtener financiamiento en términos favorables. Y en ese sentido, la creación de los fondos de garantía ha sido un mecanismo importante para el cual nosotros siempre estuvimos dispuestos a asignar recursos porque veíamos realmente el impacto que podría tener siempre manteniendo las condiciones de mercado y algunos otros elementos que son importantes en el otorgamiento de crédito para el sector productivo, especialmente para el sector agrícola. Y esto me lleva a un segundo punto que está asociado también con el tema de la credibilidad institucional. Y es, lastimosamente, uno de los sectores, probablemente con el sector de transporte, de los que reciben recursos públicos que menos credibilidad tiene es el sector agrícola, precisamente por temas de problemas de moral de pago. Y aquí voy a mencionar en el caso de mi país, había un banco de desarrollo agrícola que siempre había decretos que venían cada vez que se acercaba el ciclo electoral para la condonación de deuda y para el no pago de eso. Eso definitivamente ahuyenta de manera significativa la obtención de financiamiento en términos favorables para el sector agrícola porque siempre está el riesgo asociado del no pago. Y por eso es que el tema del establecimiento de mecanismos de garantía para que puedan actuar en condiciones de
de la sequía, por ejemplo, los riesgos asociados precisamente con el negocio puede ayudar, pero no los riesgos asociados con el no pago que de una u otra forma afectan de manera importante la credibilidad del sector. Y el tercer elemento que para nosotros fue importante en este proceso también fue el establecimiento de la garantía de precios. Nosotros, y aquí puedo hablar como porque era presidente del Banco Central, uno de los mayores problemas que tuvimos en el 2014, en adición al crowding out que estaba generando las necesidades de financiamiento del sector público y el incremento de las tasas de interés que se dieron para poder atender esa necesidad, era que se vino una crisis alimentaria, especialmente en el frijol rojo. El frijol es probablemente uno de los, o es el producto más importante dentro de la canasta básica del hondureño común y corriente, y se presentó una escasez precisamente por los bajos niveles de producción, por temas de sequía, y esto generó un incremento significativo en los precios que también promovió la especulación y otro tipo de situaciones. Eso nos provocó que casi el 50% del incremento de la inflación durante el año 2014 viniera precisamente por el tema de la crisis alimentaria. Y a veces esas distorsiones no se perciben de manera anticipada, y ahí es donde vimos nosotros la necesidad y el impacto que tenía en la inflación el tema de la canasta básica y la canasta de alimentos en general, la necesidad de poder establecer ciertos mecanismos que incentivaran la producción en el mediano y en el largo plazo, porque generalmente hay muchos incentivos de corto plazo, pero aquí lo que nosotros andábamos buscando era garantizar de que en adición a los temas de financiamiento, a los temas de asistencia técnica, de tecnología, hubiera también un mecanismo de mercado, en este caso el tema de garantía de precios, para poder promover e incentivar la producción de manera sostenible en el tiempo. Y fue un elemento que funcionó bastante bien, precisamente para garantizar que también hubiera cierta estabilidad en los precios, pero al mismo tiempo que el precio no iba a caer ya una vez que la producción fuera incrementando, y eso nos permitió crear un banco de, en este caso, de frijol, pero después se fue extendiendo a otros productos básicos importantes. Y para finalizar esta primera etapa, Eugenio, yo creo que a nosotros también nos sirvió el diseñar esta estrategia de utilizar parte de los recursos de la reforma fiscal para invertirlos en el sector agrícola como parte de la estrategia de crecimiento económico, también para los temas de desarrollo y de manera muy particular para limitar o para minimizar el impacto en la desigualdad que generaba la reforma fiscal. Aquí, si bien es cierto, uno con estos elementos que les he dicho pudiera pensar de que todo es perfecto, realmente no lo es. Creo que el tema de la rendición de cuentas, de la despolitización de los programas, de tener una visión de mediano y de largo plazo, asociado con lo que Alejandro decía de tener nuevos contratos sociales en donde se incluyan este tipo de iniciativas y la participación de los sectores más vulnerables resulta fundamental. A nosotros esto nos ayudó bastante en el tema de gobernanza. Sin embargo, cuando se pierde la continuidad y se pierde la esperanza, es bien difícil que podamos seguir. Me detengo por ahora. Gracias de nuevo por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Marlon. Muy comprensivo. Voy a volver de nuevo contigo, Marlon, para que nos comentes sobre la pandemia, que la reacción que están teniendo las diferentes políticas monetarias y fiscales de Honduras, y tu perspectiva hacia adelante, inclusive con tu nueva importante posición dentro del BID, si quieres hacer algún comentario de lo que está haciendo el BID. Pero le voy a dar ahora la oportunidad a Carlos y después a Marco de hacer su presentación, y después volvemos a como parte de la segunda parte de consultas. Así que muchísimas gracias, Marco. Carlos, te paso a ti. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Está en la pantalla? ¿Está? Sí, estás en la pantalla. Ok. Voy a ponerlo en modo presentación y ya. Ok. Bien, yo voy a tratar de resumir mi presentación en tres capítulos. El primero es
brevemente comentar cuál era la situación previa a la pandemia. Luego, cuáles han sido los impactos macroeconómicos y sectoriales más relevantes. Y finalmente, cuáles pueden ser eventualmente algunas de las vías o caminos de salida, haciendo alusión a lo que planteaba Alejandro, luego del túnel de la pandemia. Pero tal vez lo primero que habría que explicar es que en el caso de Chile se confluyen tres situaciones que han hecho particularmente difícil este periodo. En primer lugar, una crisis social relevante, importante, que se expresó con mucha fuerza en el último trimestre del 2019 y primera parte del 2020, y que fue en cierto modo interrumpida por la aparición de la pandemia. Pero esa crisis social está latente y probablemente, a propósito también de lo que comentaba Julio, hay un espacio institucional para imaginar, pensar en un nuevo pacto social. Luego voy a volver a referirme a eso. En segundo lugar, en el caso de Chile también ha estado presente para el sector agroalimentario con mucha fuerza una situación de sequía prolongada y extendida, que en realidad el debate debiera ser si se trata de un periodo coyuntural o se trata derechamente de una situación más estructural, que es el efecto más directo del cambio climático. Y en tercer lugar, la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. Vuelvo entonces, ¿cuáles han sido las condiciones que han permitido un buen desarrollo del sector agroalimentario durante prácticamente 2 o 3 décadas prácticamente? En primer lugar, hay un conjunto de condiciones macroeconómicas. Yo no voy a extenderme en detalle en eso, pero simplemente quiero hacer el punto de que es muy difícil imaginar un desarrollo del sector agrícola y del sector agroalimentario en general si no dispone de condiciones macroeconómicas favorables y apropiadas. En el caso de Chile, me parece que los rasgos más significativos de esa política macroeconómica ha sido una rigurosidad en la política fiscal mantenida por 3 o más décadas, que significó básicamente equilibrio, el respeto a la regla de superávit estructural durante un periodo muy prolongado. Luego, una política monetaria también estricta, que ha llevado a un control con alta estabilidad, un control inflacionario, con rango entre 2 y 4%, que es el rango meta del Banco Central por más de 2 décadas. Luego, una política cambiaria, con tipo de cambio flotante, que nuevamente se ha mantenido por décadas, y que sin perjuicio de su eventual variación, no hay que olvidar que Chile es un país minero, esencialmente, principal productor y exportador mundial de cobre, etcétera, y por tanto el tipo de cambio ha tenido fluctuaciones relevantes en los últimos años, en función sobre todo de lo que ocurrió durante el llamado superciclo de las commodities, en que ahí hubo una apreciación bastante significativa del peso chileno, lo cual terminó afectando a la parte transable de la economía, particularmente al sector agroalimentario, pero que si uno lo mira en una perspectiva más larga, la política cambiaria ha sido favorable para el sector agropecuario y agroalimentario. Luego, la apertura comercial creo que ha sido una variable fundamental que explica en buena medida el desarrollo positivo del sector agroalimentario en Chile, sobre todo por la adopción temprana de esta estrategia. En el caso de Chile, la apertura comercial, tanto a través de la desgravación unilateral que ha llevado desde aranceles del 30% al 6% en un periodo de 20 años, pero sobre todo por la negociación de múltiples tratados de libre comercio que en realidad determinan que el arancel real que pagan las importaciones en Chile está en torno al 1% y quizás un poquito menos, pero creo que el hecho de haber desarrollado eso de manera temprana, muchos otros lo han hecho después, creo que le ha otorgado una ventaja relevante al sector agroalimentario. Luego, las condiciones para la inversión, el igualamiento de las condiciones para la inversión nacional y la inversión extranjera, que ha permitido también
atracción de inversión para el sector agroalimentario y desde luego para otros sectores como minería y energía. Y luego los ajustes graduales a la estructura tributaria. En estos 20 o 30 años la estructura tributaria se ha ido modificando de manera de respetar una máxima que hasta ahora ha sido respetada y es que a gastos permanentes se le asocian ingresos permanentes. Y por tanto la política social desarrollada ha estado vinculada a estos ajustes graduales en la estructura tributaria. Desde el punto de vista del sector agroalimentario, ¿qué es lo que ha ocurrido? Básicamente hemos tenido una expansión del PIB sectorial. Por ejemplo, podría recordar que entre el 2014 y el 2018 el PIB sectorial en promedio se expandió un 2.7% anual, en tanto la economía en su conjunto lo hacía en un 2.2%. Tendencia que se repitió el 2019 y que se repetirá el 2020, ahora de manera negativa. La economía probablemente caerá en torno al 5% y el sector agroalimentario estará entre 0 y menos 1, menos 2 como máximo. Luego, el aumento de las exportaciones, que ha sido en realidad el motor principal del desarrollo de la agricultura en Chile, que se han triplicado en los últimos 20 años, la diversificación productiva, el surgimiento de nuevas especies y líneas de presencia en los mercados internacionales, los cambios en el uso del suelo, pasando a una especialización regional con mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales disponibles, los notables ajustes en el empleo, en que el periodo de temporalidad asociado a la fruticultura se ha ido alargando y hoy día más o menos son 10 de los 12 meses al año con ocupación de mano de obra en el sector frutícola, el cambio en la estructura de los contratos, hoy día prácticamente todo se hace con subcontratación, y también el aumento significativo en el salario pagado a los trabajadores agrícolas, sin perjuicio de lo cual hay una creciente escasez de fuerza de trabajo agrícola asociado a otros temas, básicamente al esfuerzo físico que significa trabajar en la agricultura en condiciones bastante duras durante el verano. Todo eso es del lado positivo. Del lado de la deuda está sin duda las condiciones de pobreza rural y de baja calidad de vida en el mundo rural. Sin perjuicio, lo vamos a ver en un gráfico más adelante, de que la pobreza rural ha disminuido en los últimos 15 años o 20 años a la mitad, la brecha rural-urbana sigue siendo muy significativa, y hago un punto, ha sido mencionado aquí, sobre la brecha que se ha dicho más evidente en estos meses, la brecha en la conectividad digital. Probablemente Chile es uno de los países de la región que tiene una más alta cobertura digital. Sin embargo, en el sector agrícola, la cobertura digital domiciliaria es menos del 20%. Y eso evidentemente es un déficit que se ha hecho evidente a partir de los problemas vinculados a la salud, pero que imaginando un desarrollo moderno de la agricultura hacia el futuro es fundamental ir cerrando esa brecha. Un minuto solamente para la política comercial. ¿Qué es lo relevante aquí? Lo relevante es que la agricultura chilena está vinculada a prácticamente el 85-90% del Producto Interno Bruto del mundo, lo que le permite acceder en condiciones ventajosas a todo el mundo desarrollado, particularmente Unión Europea, Estados Unidos, Japón, a todo el mundo emergente, en particular las grandes economías asiáticas y en particular China. Debo decir que China se ha transformado en 15 años, desde el momento en que firmamos el Tratado de Libre Comercio del año 1996 a la fecha, se ha transformado en el primer mercado de destino para las exportaciones de alimentos de Chile. Cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio eran prácticamente irrelevantes, inexistentes, y hoy día es el primer socio comercial para el sector agroalimentario de Chile. Y luego, en fin, el surgimiento de nuevas especies, nuevas variedades que han permitido diversificar significativamente las exportaciones agrícolas del país. Aquí está lo que yo señalaba respecto a la pobreza. Esta pobreza por ingresos, el cuadro cambia un poco cuando se hace el análisis de pobreza multidimensional, pero lo que quiero remarcar es que la pobreza en el mundo rural, tanto por ingresos como multidimensional, es prácticamente el doble de la pobreza urbana.
sin perjuicio de la caída. Lo que muestra el gráfico es un empalme por cambio de metodología, pero básicamente hemos tenido una disminución significativa, pero una brecha muy importante. Y lo más probable, no están los datos todavía, es que la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales seguramente quebrarán esa tendencia y tendremos algún incremento de las cifras de pobreza, tanto urbana como rural. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre la condición económica del país? En primer lugar, una contracción económica que últimos datos del Banco Central la estiman en una caída entre 4.5 a 5.5 del producto. Esto todavía es una noticia en desarrollo, pero lo más probable es que esté en ese orden. Respecto al sector agroalimentario, una caída menos 2 en la hipótesis más negativa, 0 en la hipótesis más positiva. Aquí la influencia hay que atribuírsela más a las condiciones del clima, a la sequía, que a los efectos de la pandemia. Voy a referirme un minuto después sobre eso. Luego, otro de los pilares para el desarrollo sectorial ha sido, como yo mencioné, la política cambiaria. Hemos tenido durante el año 2020 una devaluación entre 5 y 15%, depende del momento en que lo tomemos. En este momento, justamente si se compara la cifra de enero del 2020 con la cifra de noviembre del 2020, la devaluación está en torno al 5% y dependerá de qué ocurra en Estados Unidos si eso se mantiene o se acentúa o disminuye. Pero tal vez vale la pena señalar que ha surgido un fenómeno relativamente reciente, que es una alta volatilidad en el tipo de cambio, con los márgenes que estoy señalando aquí, pero volatilidad en el tipo de cambio que no existió en los años pasados. Ahora, otra vez, en síntesis, se ha mantenido la política de cambio flotante y los niveles del tipo de cambio continúan siendo favorables o muy favorables para el sector agroalimentario, tanto aquel que exporta como aquel que sustituye importaciones. El incremento del desempleo, estábamos en niveles previo a la pandemia en torno al 8%, y estamos fácilmente en torno a 12, 13, incluso eventualmente un poco más, depende cómo y cuándo se mida. El aumento de la pobreza rural y urbana, no están todavía actualizados los datos, pero nadie duda de que habrá un incremento probablemente no demasiado grande en función de las ayudas que el Estado ha proporcionado, también lo mencionaré más adelante, pero sin duda tendremos un incremento. El otro punto muy relevante, de acuerdo a las cifras de la FAO, probablemente Marco las tiene más actualizadas, el aumento de los niveles de inseguridad alimentaria. Chile estaba en cifras en torno a 3%, 600.000 personas, esto es 150.000 familias, en situación de inseguridad alimentaria en distintos grados, severa, regular o no tan grave. Y las cifras, de acuerdo a las estimaciones de FAO, probablemente crecerá hasta 1 millón de personas, esto es 150.000 familias, un aumento significativo. Hay que esperar, pero ya veremos si, en todo caso, aumentará. No sé si en esa proporción, pero sin duda. El aumento del déficit fiscal para este año se estima que tendremos un déficit en torno al 8%, un poco más del 8%. El aumento de la deuda pública, yo escuchaba las cifras que se han señalado aquí, Chile terminará este año con una deuda pública en torno al un tercio del producto, 33%, y se espera que alcance un máximo de 44.6% al año 2024, y a partir de eso, la hipótesis comenzará a reducirse para terminar ajustándose a fines de la década a los niveles previos a la pandemia. Ahora, naturalmente, todo esto dependerá justamente de la evolución de la pandemia, si tendremos recuperación, que ya parece difícil, en B corta, en W o alguna otra cosa más difícil y peor que esa. El deterioro en la clasificación de riesgo, este es un elemento importante porque aumenta el costo del endeudamiento. Chile tuvo por largos años una clasificación de riesgo A++, fue reducida a A+, y ahora hace un par de semanas atrás, algunas de las clasificadoras la bajaron a A-, con perspectiva estable. Veremos qué pasa en el futuro.
y menciono el último punto porque creo que puede ser relevante en nuestro debate, que son los nuevos riesgos y condicionamientos que pueden y están surgiendo al comercio internacional de alimentos. Nosotros hemos pasado una etapa en que lo importante o más significativo eran los aranceles, luego nos pasamos a las barreras técnicas al comercio, a la importancia de la inocuidad sobre todo. Ahora estamos entrando en una etapa en que la bioseguridad pasa a ser lo más relevante y hay numerosos ejemplos, camarones de Ecuador, salmones de Chile, pollos de Brasil, carne de cerdo de Brasil, que en distintos lugares de China han sido sancionados, penalizados por la hipótesis, el supuesto de que en los embalajes eran portadores del virus, del COVID-19. Lo que quiero decir aquí es que además del riesgo, aparece también un factor de discrecionalidad en los mercados de destino que puede ser serio, que puede expandirse y que puede ser aún peor en un cuadro en que no tenemos OMC, no tenemos institucionalidad en la práctica de comercio. Carlos, sí. Ahora esto sería los desafíos, o sea, si la parte de qué hacemos hacia adelante, como el caso de Marlos, si lo podemos retomar en la en el conversatorio, sí, sí, pero te dejo cerrar la presentación de lo que está pasando. Solamente, sí. Ya me pasé en el tiempo, parece. Solamente el tema de recuperación con transformación lo he puesto con signos de interrogación porque esto es más fácil de afirmar que de realizar. Y quiero tomar, y con esto concluyo, algo de lo que señaló Julio recién y algo de lo que se comentó ayer. Julio nos hablaba de la necesidad de un nuevo pacto. Yo suscribo enteramente esa afirmación. Y creo que el nuevo pacto, en el caso del sector agroalimentario, debiera significar un nuevo vínculo, una nueva relación entre el sector agroalimentario y el medio ambiente y las exigencias de sustentabilidad, adaptación al cambio climático, un nuevo vínculo entre el sector agroalimentario y la salud, y un nuevo vínculo entre el sector agroalimentario y el mundo social en el cual actúa el sector desde el punto de vista productivo. Eso, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a conversar sobre estos temas en la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Entonces, Marco, tienes unos 5 o 7 minutos y después pasamos al tema de las consultas. Que... Adelante, perdón, me había mute. Adelante, Marco. Gracias, colegas, compañeros. Primero les pregunto si pueden ver la presentación. Estás muy bajito, Marco. ¿Muy bajo? Ahora no, ahora estás bien. Ok, les pregunto si ven la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a aprovechar las excelentes presentaciones de los panelistas que dan una, digámoslo así, el caparazón para lo que yo voy a hablar. Me dan contexto, así que me va a permitir evolucionar un poco en los temas que yo quiero hablar sobre priorización de inversión productiva en cadenas agroalimentarias, con una orientación macroeconómica y multisectorial. Claro, espera un segundo. Ahora bien, lo que los compañeros nos han expresado va muy en línea con lo que yo iba a decir. ¿Por qué debemos priorizar la inversión en cadenas agroalimentarias hoy día más que ayer, no? Obviamente estamos partiendo de un contexto de recesión económica. Ya los compañeros hablaron mucho de ese tema, principalmente lo que es la restricción fiscal que existe, la crisis que genera nuevas prioridades para el gasto público. Muy importante mencionar acá es la alta aversión al riesgo del inversionista privado en un momento de crisis. Ahora bien, se requiere un estímulo económico sí o sí, y de algún lado vamos a tener que despegar. Entonces, una cosa que estamos viendo desde la FAO es la importancia que cobra la inversión pública en infraestructura productiva. Infraestructura productiva vinculada al sector agroalimentario. Hablamos de inversiones en carreteras, sistemas de riego, sistemas de almacenamiento, etc. A sabiendas que la agricultura no es el principal motor de crecimiento, muchos de los países de la región estamos puntualizando en dónde hay las potencialidades hacia las que debemos mirar en este contexto. Vamos a movernos. ¿Qué pasa? Que no me puedo mover acá. Ahí. ¿Por qué con una orientación macroeconómica y multisectorial? Bueno, es obvio que debemos invertir hoy en día
con una mayor restricción fiscal, los compañeros han hablado de ello, y es imprescindible evaluar las opciones de financiamiento de la inversión pública. Se ha hablado mucho en las presentaciones anteriores del espacio fiscal, de cómo hacer espacio sin necesariamente poner en riesgo lo que es el tema sostenibilidad de las deudas, etcétera, etcétera. Ese es un tema que tenemos muy claro, y lo otro es, ¿por qué multisectorial? Porque vamos a tener que pensar en cómo apuntamos a sectores que tienen espacio y potencial de productividad, que son generadores de empleo y ingresos, pero principalmente que están bien encadenados con otros sectores de la economía en el marco del sistema agroalimentario y que no están limitados por el mercado. En FAO lo que hemos estado haciendo es trabajando en lo que es experimentación computacional en apoyo a los países. Creo que vos mismo, Eugenio, ayer hablabas de los modelos, ¿no?, multisectoriales y de la economía en su conjunto con reglas macroeconómicas. Bueno, estamos haciendo uso de esos modelos, pero a nivel de país, con una amplia desagregación sectorial. Un aspecto positivo es que en este momento de crisis, yo escuchaba a Marlon hablar de la importancia de la medición de impacto. Ese es lo que estamos apuntando en FAO, pero estamos haciendo esa medición de impacto mediante la generación de escenarios de prospectiva generados y validados con las autoridades económicas. Aquí nos estamos acercando a las actividades económicas a sabiendas que ya teníamos una buena asociación con las actividades del sector agrícola. Y con ellas estamos generando una serie de escenarios, escenarios de base, en donde básicamente vemos el comportamiento pasado de la economía y a nivel sectorial proyectamos ese comportamiento sin cambios de política ni choques externos importantes. Y luego generamos una serie de escenarios de inversión pública en infraestructura productiva, en donde lo que queremos hacer es, para un mismo monto de inversión que definimos con las autoridades dependiendo de su espacio fiscal, estamos viendo cómo cambian los efectos cadena por cadena. Con el mismo dinero si invertimos en el café, ¿qué nos da? Con el mismo dinero si invertimos en ganadería, ¿qué nos da? Etcétera, etcétera. Pero además estamos agregándole al análisis la relevancia que tiene la forma como financiamos esa inversión. Entonces, al final de cuentas, lo que le estamos dando a los gobiernos en este marco de crisis es un ranking de cuáles son las cadenas más costo efectivas desde el punto de vista no solo económico, sino que también social, para la recuperación económica. Les voy a hablar nada más de algunos resultados que hemos tenido en el caso de Nicaragua, pero ya hoy en día, enmarcados en la crisis de COVID, estamos apuntando hacia escenarios de recuperación en México también y en Paraguay, y probablemente otros países que van a surgir. Muy rápidamente les digo, creo que fue Alejandro, y quizás Marlon también resaltó el hecho, y creo que Carlos también en el caso de Chile, de que antes del COVID la situación no era tampoco tan brillante, ¿no? En el caso de Nicaragua, el análisis que hicimos no se debía al COVID, se debía a una crisis muy importante que hubo en el 2018, en donde cayó el Producto Interno Bruto de manera muy, muy importante. Obviamente para Nicaragua el caso es más complicado porque acá se nos viene la crisis del COVID y probablemente esta curva cambia. Pero el análisis que hicimos del escenario base en Nicaragua tiene en cuenta esta crisis económica y cómo se recupera. Entonces, con la evaluación de escenarios, desarrollamos un escenario base con las autoridades nicaragüenses y nos da un escenario del 2016 hasta el 2030, cómo la economía continuaría, digámoslo así, un business as usual en la recuperación sin inversiones adicionales y manteniendo la política tributaria y la política de gasto igual, es decir, sin cambios de política importantes, ¿verdad? Eso era esencial para el gobierno. Y luego lo que hicimos fue tratar de entender qué pasaría si el gobierno empieza a invertir en infraestructura productiva en la agricultura. Obviamente aquí se nos viene la macroeconomía de la que hemos hablado en estas reuniones. Les cuento muy brevemente. La inversión pública va a tener una serie de efectos y eso es importante tomarlo en cuenta hacia adelante en los escenarios que hagamos para todos los países de la región. La inversión productiva va a aumentar el stock de capital público y va a tener un impacto importante en la productividad de la agricultura, de esos sectores que identifiquemos. Va a aumentar la producción agrícola, va a disminuir el empleo factorial en la agricultura probablemente, pero va a aumentar el empleo factorial en otros sectores no agrícolas. Habrá aumentos de salarios y desempleos, y podría aumentar el ingreso de los hogares, ¿verdad?, con impactos importantes en la inversión privada y en el PIB. Eso suena muy bonito. Sin embargo, dependiendo cómo financiemos esa inversión pública, este impacto que hay en el PIB al final puede ser distinto. Y entonces necesitamos de la experimentación computacional para poder decirle a los países cuál sería un impacto potencial a nivel neto. Si, por ejemplo, esa inversión se financiara con endeudamiento externo, obviamente va a haber un influjo
de divisas en los países y una apreciación del tipo cambio real, que va a tener impactos en las exportaciones, probablemente las disminuya, y un aumento en las importaciones, de tal forma que ahí queda indefinido el impacto en el Producto Interno Bruto. Ahora bien, si por el contrario, decidiéramos acá financiar la inversión con endeudamiento interno, el impacto es muy distinto. Aquí el endeudamiento interno te va a desplazar el ahorro que podría financiar la inversión privada, te va a caer mal la inversión privada y probablemente caiga el PIB. Entonces son resultados sobre el PIB que hay que poner en un marco de consistencia contable como lo que estamos haciendo. Con Nicaragua acordamos con el Ministerio de Finanzas y con el Ministro de Finanzas en la mesa definir un escenario en donde la inversión pública en infraestructura productiva adicional iba a llegar a equivaler a menos 0.5 del PIB, ¿verdad? Eso fue todo consensuado con el gobierno y generamos una serie de resultados para el gobierno. Nada más para resumirles un poco los resultados. Este es el Producto Interno Bruto en los escenarios de inversión pública como desviación porcentual con respecto al escenario de base que generamos. Y acá lo que ustedes tienen es diferentes escenarios, un resumen, porque habían mucho más para todas las cadenas. La agricultura como un todo es este con financiamiento externo. La agricultura como un todo con ese 0.5 adicional de inversión, pero con endeudamiento doméstico. Y luego las cadenas por separado. Dos cosas que resalto acá. Importante, si financiamos con endeudamiento doméstico por el impacto macroeconómico que tiene, pues se viene al traste, ¿verdad?, el impulso que puede generar la inversión con respecto a un escenario en donde financiamos con endeudamiento externo. Solo para poner un ejemplo, porque al gobierno le dimos otros ejemplos de eficiencia, por ejemplo, otros ejemplos de financiamiento por medio de carga tributaria, etc. Y otro elemento importante a considerar es que la ganadería aparece como el sector que, con los mismos fondos, financiándolos, ¿verdad?, con los mismos fondos que le imputamos al café, que le imputamos a granos básicos y a 11 cadenas más, es el que genera los mayores impactos en términos de la productividad y el crecimiento del producto. Y eso es muy importante, porque en este marco decía que hay que tener una perspectiva multisectorial. Bueno, la ganadería en este contexto de este país está muy encadenada con la industria lechera y la industria cárnica. Y la industria cárnica en particular tiene una orientación al mercado externo, es decir, no enfrenta la restricción de un mercado doméstico más limitado. Esto para darles entonces un ejemplo de que la ganadería aparecía en este ranking como muy importante. Luego al gobierno le hablábamos de las deudas, ¿verdad? Y le explicábamos cómo cada escenario, ¿verdad?, tenía cierta viabilidad macroeconómica. Indudablemente la deuda externa es la que mostró mejores resultados con respecto a los endeudamientos internos. Me muevo rápido por el elemento tiempo. Le dábamos al gobierno también impactos en pobreza de diferente orden, ¿verdad? Este, por ejemplo, nos muestra que evidentemente en el escenario de ganadería con financiamiento externo para la inversión hay una reducción muy importante de la pobreza, tal cual se nota cuando se invierte todo ese dinero en la agricultura. Y ahí viene el ranking de las cadenas y notamos que se pierde un poquito cuando el endeudamiento se da a través de la deuda interna. Al final, esta es la última de resultados. ¿Qué hicimos? Bueno, calcular el valor presente neto de esas inversiones públicas para todo el periodo, traernos a millones de córdobas del 2016. Y lo que notamos es muy interesante. Hacemos un ranking de las cadenas como esto que ustedes pueden ver acá, en donde tenemos la suma descontada de las variaciones equivalentes anuales. Y lo que nos dice es muy interesante. Lo que nos dice es que estas inversiones para esos sectores en particular y con este ranking son muy costo efectivas. Es decir, nos proveen una ganancia en términos del bienestar mucho mayor como punto del PIB de lo que se invirtió. Y entonces al gobierno le estamos dando este tipo de ranqueo con una perspectiva multisectorial y una perspectiva macroeconómica. Como conclusión, el valor agregado de este apoyo técnico de la FAO es crítico para recuperar y transformar los sistemas alimentarios y se apega a estas ideas de los compañeros de que es importante empezar a tener estos escenarios en mente. Saber si las inversiones productivas en la agricultura son una alternativa de reactivación económica con reducción de pobreza va a ser vital para mostrarle a los gobiernos la senda por la cual se podría ir. Es importante evidenciar en qué sector o sectores el mismo dinero puede generar mayores retornos económicos y sociales con las restricciones macroeconómicas prevalecientes. Esto es importante porque informa la decisión en gasto público, que es limitado, como lo decían los compañeros. Pero más allá de eso, también la viabilidad de cómo financiarlo no es tan obvio. Además, le está dando a los países información técnica, evidencia, para ellos mismos dialogar con los organismos financieros internacionales de manera técnica y con evidencias y acceder
a esos recursos de estímulo que andan por ahí. Además, lo que estamos haciendo es escoger las cadenas estrella, como vieron en el ranking, para estudiarlas a profundidad y operacionalizar inversiones. Es decir, lo que nos estamos haciendo ahora en el caso de Nicaragua, por ejemplo, es ya ver en qué fases de la ganadería, que fue la que salió de primero en el ranking, se debe invertir, en qué exactamente invertir. En algunas regiones geográficas va a ser en pastos, en otras va a ser en inseminación. Y con eso nos estamos moviendo hoy en día para evaluar los escenarios de recuperación económica. Una vez más, es escenarios de evaluación de cadenas productivas, costo efectivas, con una orientación multisectorial y con la macroeconomía en mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Entonces pasamos ahora a la consulta. Rodrigo, por favor, tú nos presentas entonces el formulario para las preguntas y una vez que Rodrigo presenta eso y mientras se llenan los formularios aquellos que están siendo consultados, le voy a dar un rato, digamos, algunos minutos más a Marlon y a Carlos para que hablen sobre el tema prospectivo de actual con la pandemia y de recuperación. Rodrigo. Muchas gracias, Eugenio. Les acabo de compartir a través del chat del salón el link al formulario para que puedan ingresar y responder la pregunta. También este link está disponible en el canal de YouTube para todos quienes están participando en la audiencia puedan interactuar con nosotros. Adelante, Eugenio. Sí, la idea es, ¿cuáles serían las políticas macroeconómicas para sostener al sector agropecuario en la transformación de los objetivos de desarrollo sostenible, considerando además el impacto de la pandemia? O sea, antes era solo macroeconomía y los objetivos de desarrollo sostenible en el sector agropecuario, qué cambios habría que tener en la política monetaria, fiscal, tipo de cambio, comercial, y ahora hay que añadir cuáles son las políticas macroeconómicas en esas cuatro dimensiones que harían falta para reconstruir lo que está siendo muy afectado y después cómo asegurar resiliencia o fortalecimiento de las cadenas frente a este tipo de pandemias, un tema que no estaba tan obvio en los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuando fueron formulados. Entonces, esa es la pregunta. Mientras se están llenando, le daría unos minutos a Marlon, si nos quieres comentar sobre la situación actual en Honduras, y después a Carlos. O sea, ¿cómo sería también responder a esas mismas preguntas? Situación actual y la salida. Pregunta del millón y no tengo la bolita de cristal, pero tres elementos que a mí me gustaría destacar en ese sentido, Eugenio. Y es, obviamente, aquellos países que han hecho la tarea desde el punto de vista de estabilidad macro antes van a tener la posibilidad de tener un impacto o de tener la posibilidad de tener un paquete de medidas para atender esta situación mucho más sólido y mucho más consistente, tal y como lo mostró Alejandro en la gráfica donde planteaba el tamaño de los paquetes fiscales en relación al nivel de endeudamiento. Y en ese sentido, yo voy a hablar del caso particular, no solamente de Honduras, sino también de Centroamérica, países como Costa Rica y El Salvador, que tienen una crisis fiscal ya heredada previo a la pandemia, van a tener una situación y Belice muchísimo más complicada, por ejemplo, que la que pueden tener Guatemala y Honduras. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hecho de haber hecho la tarea a tiempo va a pagar doble la posibilidad de poder tener un proceso de recuperación muchísimo más fuerte y mucho más rápido probablemente que los países que no lo han tenido. Eso en primer lugar. Y eso me lleva al segundo elemento y es que lo mencionó Alejandro de forma más general en un trabajo que hizo el banco, pero también Marco lo acaba de mencionar y me gusta muchísimo el enfoque porque fue muy similar al que nosotros hicimos en el 2014, en el caso particular de Honduras, analizando precisamente ese tipo de escenarios, y es la calidad del gasto. En un escenario donde los niveles de endeudamiento van a ser complicados, donde todavía hay muchísima incertidumbre, donde el costo del financiamiento, no lo mencioné en la primera parte, pero lo quiero mencionar, hoy por hoy los países de Centroamérica destinan entre 25 y 30% de sus ingresos tributarios para el pago de intereses, ni siquiera es para el servicio de la deuda,
solamente para el pago de intereses. Y en la medida en que la situación macroeconómica se deteriore, el costo del financiamiento se va incrementando en la medida que también se va incrementando el riesgo de los países de hacer sus reformas. Y eso va a tener todavía un impacto adicional en limitar el espacio fiscal para poderlo hacer. Por lo tanto, el tema de utilizar cualquier tipo de instrumento, la evaluación costo-beneficio que nos mostraba Marco, creo que es una metodología que puede funcionar perfectamente. O el tema de impacto en su visión muchísimo más amplia también nos puede funcionar. Creo que va a ser fundamental para tratar de priorizar el uso del gasto público, porque no va a haber espacio fiscal para todos y eso no. Y el tercer elemento que creo que es, lo mencionó Alejandro, la mejor inversión para la recuperación económica en este momento es invertir en la salud y tratar de minimizar el impacto de la pandemia en el corto plazo, especialmente mientras llega la vacuna. Y ahí yo he sido bastante crítico y he tenido la oportunidad de plantearlo sobre todo a los sectores privados de la región. Creo que Centroamérica no ha hecho bien la tarea y yo creo que la región latinoamericana tampoco, y precisamente como tú mencionabas al inicio, gran parte de los países que se han visto más afectados por la pandemia están en la región, y Centroamérica no es la excepción. Y en ese sentido, el hecho de haber actuado de forma tardía, de no invertir en los temas de prevención, seguramente nos va a pasar la factura de cara hacia el futuro, porque los confinamientos han provocado un grave deterioro en el desempeño económico de los países. Vemos que en promedio la mayoría de los países están anunciando déficits fiscales, algunos ya cercanos a los dos dígitos, y la caída del crecimiento económico en la región también es bastante acelerado en la mayoría de los países, tal vez con la excepción de Guatemala, y eso va a tener un efecto importante. Así que seguir priorizando los recursos para enfocarse en el tema de la pandemia es parte del proceso de estabilización que va a facilitar el tema de la recuperación en adición a los temas macroeconómicos. Entonces, yo creo que sí es importante, y ahí me voy a anticipar rápidamente. Nosotros en el BID precisamente queremos tratar de canalizar más recursos de asistencia técnica para los países, precisamente para pensar y planificar cuál es el tipo de intervenciones que se requieren y tratar de ayudar con el financiamiento de las intervenciones. Entiendo que Juan Pablo Bonilla estuvo en una reunión aquí en el foro, y es precisamente ahí tratar de obtener también recursos concesionales para poder complementar las iniciativas que permiten desarrollar al sector agrícola como parte de las iniciativas, por ejemplo, de mitigación del impacto del cambio climático o de los temas de adaptación. Creo que va a ser otro elemento en el cual nosotros pensamos jugar un rol importante de cara hacia el futuro. Me quedo por ahora ahí, por tiempo. Muchísimas gracias, Marlon. Rodrigo, si tú que tienes la lista de las personas que están participando en la consulta directamente, yo tengo el nombre de, pero no sé si son todos, de Mónica Rodríguez, Karina Casella, Paolo De Salvo. O sea, yo me gustaría poder darles también la oportunidad no solamente de llenar el formulario, si quieren hacer una intervención, que por favor le avisen a Rodrigo y entonces los pueden participar también en la presentación. Le pasaría ahora, mientras tanto, a Carlos para ver la situación en Chile y sus reflexiones hacia adelante. Gracias, Eugenio. Lo hago telegráficamente. Entiendo que todos tenemos restricciones de tiempo. Yo quisiera, lo primero que quisiera señalar es que hay que recordar que la crisis no ha concluido. Estamos en una crisis en desarrollo, y si uno mira lo que ha ocurrido en el resto del mundo, es altamente probable que 4 meses más, 5 meses más, tengamos una situación que vuelva a ser muy seria y muy grave. En segundo lugar, algo que se ha dicho aquí, pero que también es muy importante tener presente, es el estrecho vínculo entre salud y recuperación económica. Pero antes de eso, es el estrecho vínculo entre acceso a la alimentación y salud. Y, en consecuencia, es muy difícil imaginar que tengamos algún tipo de control sobre la evolución de la pandemia si no tenemos asegurado el acceso a la alimentación. Y el acceso a la alimentación en esta condición de crisis significa básicamente ingresos. No hemos tenido shock de oferta prácticamente en ningún país de América Latina.
pero sí podemos tener shock de demanda. En el caso de Chile no ha existido por un conjunto de ayudas canalizadas desde el sector público que más o menos están del orden de entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto, financiadas con endeudamiento y financiadas también con uso de los fondos soberanos disponibles y con reasignaciones presupuestarias. Pero esto no es infinito y por tanto hay que tener extremo cuidado en tratar de mantener la situación de la epidemia con algún control, de lo contrario será imposible imaginar recuperación económica. Ahora, respecto de cómo enfrentar lo que viene, creo que Marco ha planteado varios temas y también Alejandro. Simplemente quiero decir, repetir aquello que señalé al concluir la primera parte. Creo que es necesario establecer una nueva agenda con nuevos objetivos, con nuevas políticas, con nuevos instrumentos. ¿En qué áreas? En el área de desarrollo agroalimentario, sustentabilidad y cambio climático, en el área de sistemas agroalimentarios y salud, y en el área de las relaciones entre los sistemas agroalimentarios y el mundo rural. Respecto a inversiones, también lo señaló Marco, yo estoy muy de acuerdo, creo que efectivamente hay que priorizar inversiones que tengan algún impacto sobre la productividad, en el caso de Chile particularmente las de riego, probablemente son las más significativas. Pero al mismo tiempo creo que hay que tener inversión pública en bienes públicos. Y cuando digo bienes públicos, digo sanidad, inocuidad, bioseguridad, funcionamiento en condiciones razonables de los mercados locales y de las cadenas de suministro. Y creo que también es muy importante hacerse cargo de que tenemos una revolución tecnológica en marcha y por tanto generar bienes públicos que sean capaces de estimular la innovación, la adopción y la creación de tecnología, me parece que son llaves para el futuro del desarrollo del sector. Lo último que quiero señalar, que está implícito en varias de nuestras conversaciones, pero creo que es bueno hacerlo explícito, es que aquí es necesario pensar en nuevos motores para el desarrollo del mundo rural, del sector agrorural. Lo recuerdo y lo recuerdo desde hace muchos años en nuestros trabajos con Eugenio, cuando hablábamos de las actividades rurales no agrícolas, de las actividades económicas rurales no agrícolas. Bueno, han pasado varias décadas desde que tuvimos ese trabajo en conjunto. Y la verdad es que la experiencia en América Latina sigue siendo muy pobre al respecto. Yo creo que respecto de esto nos falta trabajo, nos falta investigación, nos falta investigar en las pocas experiencias positivas que hay de desarrollo de actividades rurales no agrícolas, cuáles fueron las condiciones que lo hicieron posible, para ver si desde allí podemos avanzar a la formulación de políticas y de instrumentos. Pero simplemente quiero decir que es muy difícil imaginar un mundo rural sin hambre y sin pobreza si el motor exclusivo o casi exclusivo de desarrollo continúa siendo la agricultura, por más sofisticada, moderna y activa y dinámica que ella sea. Creo que esos son los caminos que ojalá debiéramos ser capaces de transitar. ¿Cómo se financia esto? Es la gran cuestión, dependerá de cada país en particular. Algunos lo harán con endeudamiento directo, otros lo harán con financiamiento de la banca multilateral. Pero efectivamente enfrentamos un escenario en que tenemos dos enormes restricciones. Las restricciones que vienen del lado del cambio climático y las restricciones que vienen de las penurias fiscales que vamos a enfrentar todos los países en el próximo tiempo. Esto obliga, sin duda, cooperación, voluntad política, eficiencia en el gasto, como se ha señalado aquí varias veces. Gracias, Eugenio. No, gracias a ti, Carlos. Me gustaría darle la palabra a los colegas y las colegas que están en el área de consulta, Karina Caselas o Paolo De Salvo, y además tengo también un pedido de Marco de hacer un comentario. No sé, Karina o Paolo, si quieren comentar. Mientras se conectan, ¿están ahí? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Karina, de Karina, Argentina. Mucho gusto. Karina es la directora del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y de Políticas del Instituto de Tecnología Agropecuaria. Karina, un gusto. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Un gusto. Saludos al resto de los panelistas y los expositores. Muy interesantes sus presentaciones. Tardé un poco en responder porque no sé si Paolo iba a tomar primero la palabra, pero estaba acá atenta escuchándolos. La verdad que celebro el debate porque hemos estado un poco en la emergencia de la crisis y esta idea de repensar algunas políticas y un poco el rol que va a cumplir el sector agroalimentario me parece súper interesante. Ahí, no sé si estaba un poco mirando las preguntas, pero a mí la duda que nos queda, o por lo menos un poco lo que estamos viendo desde acá, es un poco la palabra esta de reorientar el gasto, en realidad, porque ahí vamos a tener una puja entre sectores importante, me imagino, porque esta crisis es general. Entonces, va a ser muy importante con instrumentos para poder hacer una priorización entre sectores, pero también, y esta es mi duda en este momento, vemos el primer impacto en algunos sectores ahora y muy fuerte, pero aparecen otros sectores como marcaba Alejandro al inicio, por ejemplo el de educación, que recién estamos viendo estos efectos negativos en un mediano plazo. No estamos observando el efecto del COVID o de la cuarentena o la pandemia en este momento. Y yo creo que ahí va a haber una reasignación del gasto importante o debería estar para ese lado de educación. ¿Cómo hacemos ante recursos limitados, instrumentos de fiscales también limitados, para funcionar en el sector agroalimentario, ¿no? Con todas estas demandas que estaban mostrando? ¿Cómo, si solamente, a ver, con mayor competitividad en el sector o abriendo al comercio exterior, es suficiente para los países de la región? Esa es una duda que me queda para pensar así en el mediano plazo. Yo no veo tan fácil esta idea de que por comercio exterior vamos a tener la solución, ¿no? Los países de la región. Pero bueno, es una pregunta que me gustaría ahí para el panel. Muchas gracias, Karina. Paolo, ¿tú quieres comentar sobre la perspectiva de las políticas macroeconómicas? Solo muy brevemente, gracias a todos, muy interesante la discusión y voy a retomar un poco lo que estábamos diciendo ayer también en el tema de realineación del gasto público y también del tema de la factibilidad muchas veces en términos políticos en los distintos países y que creo que esto es en términos de economía política de los países y muchas veces hemos estado discutiendo sobre la realineación del gasto público en agricultura, lo cual a veces es mucho más complejo de lo que se pueda definir en términos de estudios analíticos que llevamos a cabo nosotros y claramente el vicepresidente Marlon, que está en la charla, puede saber mucho mejor de lo que estoy hablando. Y otro punto que también me gustaría resaltar es el tema de que muchas veces suena nuestros análisis siempre al post-pandemia y desafortunadamente yo he sido uno de los pecadores que había pensado que la pandemia se podía resolver en un tiempo mucho más rápido de lo que al final se está demostrando y creo que los errores de países más financieramente avanzados que los países de América Latina tiene que ser tomado muy, muy seriamente en cuenta. El error enorme que ha hecho Europa durante el verano europeo de pensar que la pandemia era algo más o menos bajo control y que ahora está teniendo unos efectos terribles sobre las economías de Europa. Y creo que esto es algo que deberíamos tener mucho más en cuenta también para América Latina, porque, como dijo alguien ya en el panel, eso puede durar varios meses más. Así que totalmente de acuerdo con el otro tema de que se ha discutido en términos de analizar muy bien la efectividad del gasto público en términos
en términos de las inversiones que se hacen y las evaluaciones de impacto que rigurosas que se puedan hacer de programas específicos, y como lo hemos presentado también en el panel de ayer, del lado del BID tratamos en la medida de lo posible de apoyar este tipo de iniciativas, que sea a nivel macro como evaluaciones generales de marco de público, o de evaluaciones de impacto de programas específicos. Así que ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paolo. Marco también quería hacer una acotación adicional, y por supuesto Alejandro, Marlon y Carlos, cuando quieran pedir la palabra, por favor, nos avisan. Yo quería hacer muy rápidamente, antes de pasar la palabra a Marco, tres comentarios. Uno, en términos de priorización, tenemos instrumentos para hacer la priorización, tenemos los modelos de equilibrio general, como mostró Marco, para priorizar por cadenas. Tenemos el instrumento que desarrolló Máximo Torero cuando estaba en el IFPRI, que ahora lo están usando también en la FAO, que es cómo priorizar por regiones, que es una cosa diferente. Y finalmente está otro mecanismo que era el que desarrolló Schengen Fund en el IFPRI, exdirector, ahora es director emérito del IFPRI, que es cómo priorizar por sectores, por ejemplo, irrigación o ciencia y tecnología o programas de apoyo social, etcétera. ¿Qué impacto tiene cada uno? O sea, hay instrumentos para priorizar, es importante usarlo. Segundo comentario, muy rápido, Karina y varios de los colegas antes hablaron sobre los problemas hacia adelante, y me parece que fue Alejandro el que habló del problema de nutrición. Lo que estamos viendo en el IFPRI es que, además del deterioro de capital humano de los sectores más pobres por temas de educación, también va a haber un problema de nutrición, porque las dietas, aparte de que han bajado el nivel de energía, también se ha deteriorado la composición. Usando los modelos o las tres dietas que usó el SOFI, del cual Marco es responsable, una de las publicaciones principales de la FAO, se ve que el impacto que va a tener en la nutrición. Todos sabemos que la nutrición tiene después impacto en desarrollo cognitivo y tiene impacto más directo ahora sobre la capacidad de resistencia frente al virus. Y mi último comentario es más que comentario, una pregunta. Carlos mencionaba, y Marlon también, que el sector agropecuario ha resistido mejor este año, 2020. Las simulaciones que estamos haciendo en el ISPRI nos da que, curiosamente, bueno, y la industria, servicios, son los que han sido más afectados. Pero para el año próximo, para el 2021, la que nos está dando, quizás estamos considerando mal los supuestos, etcétera, pero me interesa la opinión de ustedes, es que el año próximo se va a sentir más, el 2021 se va a sentir más el impacto sobre el sector agropecuario. El sector agropecuario venía con la capacidad productiva del año 2019 que se materializa en el 2020. Ahora, con el golpe del 2020, el impacto probablemente desgraciadamente, si es cierto esta proyección, se sentiría en el 2021. Así que me gustaría que los colegas y las colegas nos hicieran un comentario sobre eso, pero le paso a Marco. Gracias, Eugenio. Nada más, dos cositas muy, muy, muy cortas. Una, para nada más complementar lo que dijiste de los instrumentos. Los instrumentos están, pero yo creo que un elemento muy importante es cómo los integramos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, una vez que hicimos el análisis macroeconómico y multisectorial e identificamos a la ganadería, ahora estamos haciendo ya un análisis con la metodología a la máximo, digámoslo así, para verlos, digámoslo así, identificar en el área geográfica nicaragüense cuáles son los hot spots de potencial productivo en la ganadería. Entonces yo creo que es muy importante que repensemos estos instrumentos como tales, por sí solos, pero también la integración. Ahora sí, un tema importante en alusión a tu pregunta, ¿qué otros elementos de política deberíamos de considerar? Ayer en las presentaciones iniciales hubo el tema de los incentivos al sector agropecuario. Y yo creo que si bien es cierto, es un tema muy políticamente minado, ¿verdad? Es importante que también nos pongamos un poquito a pensar en ese sentido, porque la generación y recomposición del gasto público no la podemos ver si no repensamos muy bien las ventajas y desventajas que tienen las distorsiones de precios, ¿verdad? El costo fiscal que tienen las distorsiones de precios, y comparar esas distorsiones de precios con los escenarios en donde se pueda reasignar
ese gasto para el gobierno a un gasto de inversión, por ejemplo. Yo creo que el tema de incentivos al sector agropecuario debe estar muy, muy, muy en la mesa en esta discusión de política macro y cómo podernos recuperar en la crisis. Es decir, la reasignación de los incentivos, para ponerlo de otras palabras, puede ser un instrumento de política muy, muy fuerte para hablar de recuperación. Gracias. Muchas gracias, Marco. Dejo la pregunta de antes, sobre todo a aquellos que vienen del sector agropecuario, ¿cómo ven la perspectiva del sector agropecuario para el 2021? De paso, Marlon comentó antes el tema del fréjol. Estamos haciendo estudio específico sobre la situación de la cadena del fréjol en Centroamérica para prepararnos en caso de que haya dificultades en el 2021. Pero le quería pasar la palabra a Alejandro y después a quizá a Karina y a Carlos, que están más en el sector agropecuario. ¿Cómo ven la situación 2021 en el sector agropecuario de sus países? Alejandro, no sé si quieres añadir, comentar algo. Sí, gracias, Eugenio. Yo quería atender la pregunta de Karina, que me parece muy relevante, ¿no? Porque hablamos muy fácilmente de reasignación de recursos, pero detrás de eso hay pujas, ¿no? De distintos sectores por el tema del gasto. Yo el punto básico que quería levantar es que tenemos que ser inteligentes en la reasignación. Primero, en la primera etapa, por ejemplo, no era necesario seguir gastando en inversión pública o en algunas compras públicas, y sí era muy importante atender el tema de preservación, ¿no? Entonces, ahí había una decisión que suele ser de las más fáciles, porque cortar la inversión pública no tiene del otro lado del mostrador a quien esté gritando, digamos, ¿no? Por la salida de recursos que implica para ese sector. Entonces, esa etapa es la que yo creo que hicimos y fue relativamente fácil. Ahora viene la más difícil, que es dar vuelta, ¿no? Todos los aumentos que hubo de gasto, por ejemplo, en transferencias de todo tipo, ¿no? A firmas para salidas de la crisis, a los hogares para que puedan soportar el shock de la pandemia. Y acá lo importante es el tema de pensar políticas que sean transitorias, ¿no? O sea, yo el miedo que tengo es que, por ejemplo, muchas de las transferencias que tenían todo el sentido del mundo en el momento más álgido de la crisis, ahora haya presiones sociales para mantenerlas cuando ya no son tan necesarias, ¿no? Y hay varios ejemplos. Uno puede ver el caso de Brasil, por ejemplo, que fue muy exitosa la política de transferencias, pero ahora el gobierno está teniendo fuertes problemas para ir quitándolas en la medida en que no sean necesarias. Yo por eso creo que además es importante, y Marlon levantó el tema de la institucionalidad, yo creo que es importante en la región generar lo que nosotros llamamos agencias de calidad y de asignación de gasto, ¿no? O sea, en los gobiernos de la región hay muy poco trabajo y está muy dispersa la toma de decisiones sobre dónde tengo que gastar. Nosotros en el BID estamos empujando mucho el tema de generar unidades de calidad de gasto que tengan algún control, primero evaluando ¿no? la efectividad y la eficiencia de ese gasto para después entrar en la etapa de reasignación. Y es importante que esas agencias tengan poder, estén idealmente pegadas al Ministerio de Hacienda y haya una forma inteligente de reasignar, donde además se le explique a la gente cómo se van a hacer estas reasignaciones y reformas, ¿no? Yo creo que además en muchos casos vamos a tener que pensar en cosas graduales en términos de reforma. Por ejemplo, en el trabajo de eficiencia de gasto que hicimos, aparece en muchos casos en el sector público, sobre todo en la baja calificación, se paga hasta un 30% más en los salarios públicos respecto al sector privado. Entonces, ese es un área en la que tenemos que trabajar de reforma del servicio civil, pero eso no implica que le tenemos que bajar a la gente el salario inmediatamente. Pero yo puedo pensar en reformas de servicio civil donde los nuevos trabajadores públicos sí tengan una política salarial que esté vinculada a lo que cuesta en el sector privado. Todas estas cosas, otra vez, fíjense de lo que estoy hablando, ¿no? Temas que van a generar mucho ruido por el lado de puja distributiva, pero que yo creo que la región se tiene que dar hacer la pregunta y encontrar respuestas porque los recursos van a ser escasos. Gracias. Muchas gracias.
Pensaba, Carlos, primero, Rodrigo, si hay temas que han llegado vía YouTube que te parece importantes, por favor, avísanos. Y me gustaría también darle la palabra a Marlon, a Carlos y a Karina, a ver cómo ven la situación. En general, a Marlon, lo que tú pienses sobre cómo lo ves desde la perspectiva del BID hacia adelante. Y a Carlos y a Karina, a ver si realmente la posibilidad de que el año próximo el sector agropecuario, que no ha sido tan afectado, pueda tener mayores problemas el año próximo o quizá no sea esa la situación. Le daría primero a Marlon y después a Carlos y a Karina. Y después, Rodrigo, si nos cuentas lo del YouTube. Gracias, Eugenio, y me parece súper interesante. Quiero tocar rápidamente la pregunta que hacía Karina y en línea con lo que decía Alejandro. Y un poco Paolo también. Obviamente, cuando yo hablaba del tema y reforzaba la idea de Alejandro y que creo que Carlos también lo mencionó en alguna parte de su conversación, de replantear el nuevo contrato social, es precisamente que la única forma viable políticamente, especialmente para los que hemos estado en cargos públicos, sabemos que es precisamente generar un consenso que nos permita poder hacer ese tipo de cambios. Y ahí un tema que a mí me preocupa grandemente, especialmente en Centroamérica, es que se acercan los ciclos políticos y esa hace que la situación todavía se vuelva mucho más compleja, sin desconocer de que el alto nivel de polarización que explicaba, por ejemplo, Carlos en el caso de Chile, no es exclusivo de Chile. Lo hemos vivido, por ejemplo, nosotros en Centroamérica, en Honduras, después del proceso electoral del 2017, lo estamos viendo recientemente. Creo que Marco mencionaba la caída del PIB en Nicaragua, fue producto también de una situación de carácter político. Lo estamos viendo ahora en El Salvador. Entonces, yo creo que un elemento fundamental para la reformulación del gasto público de manera eficiente es precisamente que forme parte de una plática mucho más amplia en la sociedad de la redefinición del contrato social o la reformulación del contrato social, donde claramente queden identificadas las prioridades. Porque, como bien mencionaba al final Alejandro, los recursos van a seguir siendo limitados, las presiones van a venir por todos lados, especialmente ahora que se acercan los ciclos políticos, y yo creo que en ese sentido va a ser importante el tema de los consensos. Y finalmente, porque igual me voy a tener que retirar porque voy al directorio, precisamente porque hoy vamos a ver el tema del plan de acción del impacto del cambio climático en los sectores productivos, es en línea con lo que decía Alejandro. Gran parte de la visión de la nueva administración en el BID es precisamente enfocarse en cómo ayudar a los países en dos líneas de acción importantes. Uno es el manejo de la deuda, dadas las condiciones que han sido planteadas por todos nosotros en esta presentación, pero por el otro lado en cómo mejorar la calidad del gasto, en tratar de utilizar todo este tipo de herramientas, de tratar de jugar un rol de honest broker, precisamente para fomentar el diálogo que permita a los países avanzar con sus procesos de reforma y de priorización del gasto de una forma ordenada, con la participación de todos los cooperantes. Creo que esto va a ser fundamental. Así que en ese sentido, creo que esta abre la puerta para poder continuar el diálogo más adelante sobre este tema. Me quedo ahora por acá y gracias de nuevo por la invitación a participar en este evento. Gracias. No, gracias a ti. Sé que tenías la reunión de directorio, así que, Marlon, si necesitas retirarte sin ningún saludo adicional, puedes apretar el leave y te vas tranquilo. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, Karina y Carlos, que están más en el sector agropecuario, y después Rodrigo, si nos puede decir qué tenemos en YouTube. ¿Qué tal? A ver, un par de comentarios, pero empiezo, Eugenio, con la pregunta de cómo pensamos que puede estar el sector agropecuario, un poco con la evidencia que ustedes tienen de los modelos. Coincido, digamos, yo creo que en Argentina el sector agropecuario va a tener un impacto mayor el año que viene, digamos. Yo creo que ha sido resiliente, produce alimentos, es un mercado que ha sido activo, pero en realidad el año que viene me parece que va a estar peor que este año. Por una serie de motivos, algunos hasta, creo que lo comentaba Carlos, las cuestiones ambientales, al menos en Argentina, el tema de variabilidad, hemos tenido una sequía muy profunda este año, y vamos a ver impacto el año que viene,
además de los temas de la crisis de COVID, eso va a ser importante. Se nota, ¿no? Tenemos, ya en el 2008 pasó en Argentina, esto afecta mucho a nuestro PBI, cuando tenemos estos eventos tan extremos, con lo cual se va a notar. Y otra cuestión va a ser si efecto directo, impacto de la actual crisis, digamos. Y un poco va a ser producto de lo que estamos hablando, me parece a mí, porque algo que marcaba Paolo, la economía política de esto es algo que vamos a tener que estar viendo, y la reasignación de los recursos de alguna forma efectiva entre sectores, porque estos esquemas de ayudas, de transferencias transitorias que se convierten en permanente, ha distorsionado el esquema de precios, y esto en el sector se empieza a notar. También ya tenemos evidencia, por ejemplo, que cuando los precios se empezaron a acomodar en los últimos años, tuvo impacto sobre cuestiones ambientales. En Argentina creo que todos conocen un poco las características y esta palabra que a veces se había, el exceso de soja, la sojización, en algunos lugares con suelos más frágiles, tenía un impacto ambiental muy fuerte, digamos, sobre todo en el norte argentino. Pero que, y había muchas políticas que trataban de revertir esos efectos, pero en realidad gradualmente el sector privado, con un cambio en efectos a través de precios relativos, digamos, empezó a mejorar rotaciones y a dejar de hacer soja en lugares de suelos más frágiles. Con lo cual, yo creo que eso lo vamos a empezar a revertir, vamos a tener de nuevo impacto a través de, indirecto, a través de precios sobre cuestiones ambientales. No lo vimos este año, lo vamos a empezar a ver el año que viene. Y hay otra cuestión ahí que tiene que ver con algunas consecuencias que todavía no le estamos encontrando la salida, que son más de orden político, que es cómo se han ajustado cada una de las provincias en Argentina para hacer frente a la crisis, que como dice Paolo, yo estoy también en el grupo que pensé que iba a ser más corto, no íbamos a tener cuarentenas tan largas, pero esto ha generado algo que nosotros en Argentina son los límites provinciales, se han convertido prácticamente en fronteras, que ha distorsionado mucho el comercio y sobre todo los temas de logística. Y eso es un problema que lo empezamos, ya lo tenemos ahora, pero puede ser que se profundice el año que viene. Y está afectando al sistema productivo. Digamos, mucho que era trabajo transitorio que venía de provincias del norte hacia el sur o en actividades, digamos, de cosecha. Me voy a meter más en cuestiones del sector agropecuario, no tan macro, pero todos los temas de mano de obra para las cosechas en la zona de vid, de Cuyo, etcétera, están siendo afectadas por los temas de logística, entre movilidad de las personas entre provincias, y además están siendo distorsionados por este esquema de transferencias transitorias que se están convirtiendo en permanentes, digamos, de ayudas que iban a ser por un periodo más corto. Así que ahí se está reajustando el sector, además de algunas otras cuestiones más de comercial. Pero sí, me parece, coincido con vos, que el año que viene puede ser que veamos un impacto mayor. Muchísimas gracias. Carlos, y enseguida Rodrigo, lo de YouTube, creo que tenemos la posibilidad, dado que hubo esa interrupción, de tener unos 10 minutos más, si ustedes pueden. Alejandro también, Alejandro Izquierdo, tenía una reunión en el BID, así que nos ha abandonado. Pero Carlos primero, Rodrigo con YouTube, después a Paolo, y después a lo mejor estaríamos ya cerrando esta transmisión. Muy bien. Creo que la pregunta básica es, ¿cuáles son las condiciones que permitirían que el sector agroalimentario mantenga una relativa normalidad en la temporada que viene? Y para eso es bueno preguntarse, ¿qué es lo que lo hizo posible durante el año 2020? Y creo, sin prejuicio, que puede haber siempre variables climáticas que afecten la situación productiva. Creo que básicamente aquí se trata, por un lado, de mantener funcionando con relativa normalidad la cadena de suministros de insumos, la cadena de financiamiento de operación, sobre todo, de financiamiento de corto plazo,
y la posibilidad de que los mercados locales, provinciales, nacionales, también funcionen de una manera adecuada a las nuevas exigencias de la situación generada por la pandemia. Creo que ahí hay tres factores principales. Y el otro elemento que hay que tener presente, que hasta ahora no ha fallado, pero hay que ver qué ocurre el próximo año si la pandemia se profundiza, es qué pasa con la demanda. Si se mantiene la demanda en condiciones relativamente estables, sea porque la situación económica tiende a normalizarse, sea porque hay apoyos estatales que permiten favorecer el acceso a los alimentos, yo por lo menos en el caso de Chile no anticiparía una situación demasiado diferente a la que tuvimos el año 2020. Pero, insisto, la variable climática aquí va a ser muy importante y luego el comportamiento de la pandemia en los próximos meses. Si volvemos a una situación como la que tuvimos en abril-mayo, efectivamente las condiciones pueden tener un impacto sobre el sector, particularmente a partir de restricciones de la demanda. Luego, aquí se ha planteado con harta insistencia, yo lo suscribo, la necesidad de fiscalizar mejor la eficiencia en el gasto, de evaluarla mejor y en consecuencia de entregar elementos para la reasignación del gasto público. Yo creo que aquí, desde luego, esa es una dimensión muy importante, dónde se colocan los recursos públicos que serán más escasos que en el pasado. Esa es la variable fundamental que hay que tener en consideración. Pero yo me permito también señalar otra dimensión de esta discusión que me parece inevitable, que en el caso de Chile, desde luego, estará presente en los próximos meses, que es el ajuste a la estructura y carga tributaria. Porque aquí no será suficiente solamente con reducir, ajustar y hacer más eficiente el gasto. Las economías nuestras que están sometidas a un enorme estrés fiscal requieren más ingresos y requerirán más ingresos fiscales para sostener política social, para sostener algún grado de redistribución, para sostener la posibilidad de acortar las brechas de desigualdad que sabemos que se van a profundizar a partir de la pandemia. Y aquí me parece que hay que considerar varios elementos. Desde luego, evaluar cómo se cierran las ventanas que permiten evasión, cómo se cierran las ventanas que permiten elusión y cómo generar sistemas tributarios con mayor progresividad. Pongo el caso de Chile. En el caso de Chile, los ingresos fiscales, aún hoy, la mitad de los ingresos fiscales provienen del IVA. Eso es perfectamente regresivo y hay que avanzar a sistemas de mayor progresividad. Yo sé que esto no es popular, sé que esto tiene dificultades porque efectivamente en un cuadro en que necesitamos recuperación económica no parece demasiado aconsejable aumentar la carga tributaria, pero creo que es una discusión inevitable y que uno la puede plantear en términos de progresividad y en términos temporales de agregación gradual. Pero me parece que la discusión solo de la eficiencia del gasto público, sin considerar la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, es una discusión que es parcial. Hasta ahí mi comentario, Eugenio. Muchísimas gracias, Carlos. Rodrigo, seguramente va a haber muchas, muchos comentarios en YouTube. Perdón. Sí, Eugenio, así es. Estoy intentando compartir mi pantalla. No logro ver el archivo, pero te puedo comentar que tenemos varias intervenciones. Voy a leerlas, algunas en el pilar de política fiscal, por ejemplo, el establecimiento de mecanismos de recuperación de gasto que permitan proyectar la estabilidad y el desarrollo en el mediano plazo, es decir, recuperar aquello que se ha gastado principalmente. Tenemos también programas de apoyo a sectores desfavorecidos con financiamiento de capital de trabajo, fortalecer la evaluación del sistema de gasto público como otra idea o elemento importante, incorporar evidencia en el proceso de diseño y evaluación del gasto de la política, perdón, de las políticas de gastos de los gobiernos y el establecimiento de programas de apoyo al empleo de manera de recuperar la capacidad de consumo de aquellos que han sido más afectados. En el pilar de tipo de cambio, tenemos una idea de implementar fondos de estabilización del tipo de cambio, especialmente para alimentos, para evitar
que los consumidores enfrenten volatilidad en momentos de incertidumbre. Desde el punto de vista de la política comercial, tenemos incentivos para la importación de insumos claves para la producción, como por ejemplo maquinarias y fertilizantes, desincentivos a las barreras arancelarias para alimentos e insumos básicos, insumos tecnológicos incorporados, y definición de aranceles o eliminación de aranceles para alimentos. Y en otras ideas o otros elementos de política, podría estar la descentralización de la política para atender con mejor sintonía las demandas estatales o las demandas de los mercados locales. La recolección de políticas públicas enfocadas en la alimentación de los diferentes estados. Favorecer también sistemas agropecuarios que recuperen de alguna manera el conocimiento tradicional, alejándonos un poco del modelo agroindustrial, y aumentar la recuperación fiscal mediante impuestos temporales. Eso es lo que tenemos desde YouTube, Eugenio. Adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, perdón. Vamos a recuperar toda la información que nos está llegando vía YouTube, lo que se recogió en la consulta, y eso va a ser parte del cierre de mañana, pero sobre todo también del documento final. Me gustaría darle la palabra final, y después yo cierro, a Paolo y a Marco, y después, como ya estamos pasados, tendremos que cerrar en aproximadamente 2-3 minutos, y entiendo también Alejandro Izquierdo, Karina Caselas y Carlos Furche tienen que otras reuniones. Así que Paolo, te paso primero a ti, luego a Marco y después cerramos. Gracias, Eugenio. Y voy a retomar un poquito las palabras que mencionaba Carlos, y claramente eso excede el ámbito de discusión de políticas agrícolas, y es el tema de claramente de mejorar la calidad del gasto, pero también de ver nuevas formas de mejorar los ingresos tributarios. Y no es mi expertise, claramente, pero me parece un tema interesante y me parece un tema que, sobre todo en un periodo de crisis como esto, algunas cosas, y me reconecto a la discusión de la política, de la economía política que mencionaba Karina también. Creo que también, o sea, difíciles, hay cosas que claramente no son populares, pero que en periodo de crisis tal vez se pueden explicar de manera mejor a la población, y se puede llegar a un consenso o más, de manera un poco más, digamos, participativa, creo, y sobre todo reconectándome a lo que se decía antes del tema de la transparencia y de la evaluación del gasto público. Si uno tiene argumento muy fuerte de decir yo tengo que recaudar algunos recursos adicionales para direccionarlos hacia estos problemas, y claramente el gasto que voy a tener es un gasto que tiene efecto y lo puedo demostrar de una manera científica y que sea divulgativamente accesible para el público, me parece que es algo muy importante también en el sector agrícola, y donde podríamos utilizar esa crisis también para tratar de reorientar la discusión hacia la sostenibilidad y el gasto que pueda mejorar la adaptación y la mitigación del cambio climático, y garantizar unos sistemas de producción más sostenible para el sector agrícola de nuestros países. Y creo que es algo que en el PIT estamos discutiendo, como lo demostró el Marlon, que tuvo que dejarnos para ir a discutir justamente esos temas. Así que me parece que cierra el círculo de lo que hemos estado diciendo de manera bastante, bastante coherente. Muchísimas gracias, Paolo. Marco. Y después de Marco creo que voy a cerrar. Nos pasamos un poco porque también hubo ese momento de con YouTube. Así que Marco, te dejo el cierre sustantivo y yo simplemente voy a saludar al final. Es solo una reflexión, para los que les gusta la economía y el desarrollo. Siempre hablamos de migración del campo a la ciudad. Y en la pregunta que hiciste, estoy muy de acuerdo con lo que Carlos decía hacia adelante, hacia el 2021. Yo agregaría un elemento que para muchos países va a ser clave. Costa Rica, en los últimos 30 años, Costa Rica, hablo de Costa Rica porque soy costarricense, vio un proceso en el cual se ensanchaba la brecha entre la pobreza urbana y la rural. Carlos hablaba del caso Chile también.
La última encuesta de hogares de junio del 2020 nos muestra dos cosas. Número uno, que la pobreza está aumentando ahora después de que venía cayendo. Pero número dos, ahora la pobreza urbana supera la pobreza rural. ¿Qué significa eso? Y es algo a tomar en consideración para muchos países en la región. Que se revierte el proceso que hemos visto, migración del campo a la ciudad, y habrá migración, o ya la hay, de la ciudad al campo. Eso le va a crear a la agricultura una serie de oportunidades, ¿verdad? Pero también retos. Y yo creo que la política pública debe tener en consideración ese contexto que es distinto en la historia. Es un parámetro que se revierte, el cual va a ser clave para el 2021. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Marco. Aquí, entonces, creo que con esto cerraríamos. En aproximadamente unos 20 minutos, 15, 20 minutos, viene el siguiente panel. Para todos aquellos que nos están viendo por diferentes medios, mañana va a ser el cierre con las conclusiones de los diferentes paneles. Hay 8 paneles simultáneos. Muchísimas gracias por todos los comentarios, sugerencias, han sido recogidas. Hay personas que están tomando nota de lo que se discutió, otros que están recolectando la información y los aportes de los que están participando por diferentes medios. Así que con todo eso va a ser en parte de la presentación que me va a tocar hacer a mí en el panel de mañana sobre la parte macro. Y después, como decía antes, un documento más general sobre el tema de macroeconomía, el sector agropecuario en este contexto de pandemia y de recuperación, si Dios quiere, pronto. Bueno, así que les agradezco a todos los que han participado, especialmente a los panelistas, a la gente que participó en el área de consulta y a todos los que nos han estado visitando a través de diferentes medios. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Buen chao. Día, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Buen día. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias.